Más tenemos que abrir este programa lamentando lo ocurrido esta tarde en San Petersburgo, la segunda ciudad, por cierto, más poblada de Rusia. Pasadas las 2:30 de esta tarde, hora local, un artefacto explosivo detonaba dentro de un vagón del metro de esta localidad. Como han visto y ven las imágenes, el balance es trágico. De momento ya son 11 las personas que han muerto y 50 las heridas. Tras esta deflagración, los artificieros han hallado otra mochila con una bomba rellena de metralla en otra estación del metro. De momento se desconoce la identidad del atacante o del terrorista o quién está detrás de este atentado. Y es esta hipótesis, la del atentado, la que ha manejado el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, de visita a San Petersburgo para reunirse con su homólogo bielorruso. В этом году у нас еще одно событие серьезное. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества. Y de momento, poca información más. Medios rusos han publicado estas dos fotografías del supuesto autor, dicen, del atentado. Se desconoce su nombre, su origen y si las fuerzas de seguridad confirman que es él mismo el autor. Era esta fotografía y otra instantánea, no sé si la podemos ver, que son las que se han publicado esta tarde en las redes sociales. Un apunte más de la crónica internacional, pero que toca de lleno la actualidad política en España. Hoy, en nuestro país, no se habla de otra cosa que de la incapacidad, voluntaria o no, de José Luis Rodríguez Zapatero de llamar a quien ven en sus pantallas, Leopoldo López, el preso político venezolano encarcelado hace 3 años por defender la democracia, como lo que es un preso político. Escuchen. Leopoldo López no ha salido de la prisión. Le pregunto primero, ¿es un preso político? Esta misma pregunta se la hemos hecho a Garzón, de Izquierda Unida, y a Pablo Iglesias, de Podemos. ¿Usted cree que es un preso político? Bueno, es un preso, que yo creo que debe de salir de la cárcel. ¿Es un preso político? Es un preso. Es un preso. ¿Por qué Zapatero no se atreve a llamar al pan pan y al vino vino y guarda esta equidistancia, digamos, entre los, para entendernos, buenos y malos? ¿Qué está pasando en Venezuela? Esta noche van a ver imágenes muy duras de la realidad que se está viviendo en ese país y la situación de extrema pobreza y extrema necesidad que sufren los venezolanos. Y también tendremos la ocasión de hablar con la periodista que fue agredida el pasado viernes, el pasado jueves, por la Guardia Nacional Bolivariana. Fue azotada, fue agredida, fue arrastrada, fue tirada por de los pelos. Trabaja en Radio Caracol, en Colombia, y estaba cubriendo el golpe de Estado que se había dado la semana pasada. Enseguida nos contará cómo lo vivió y también tendremos testimonios en riguroso directo de Venezuela para contarnos cuál es la realidad que se está viviendo en ese país. Y ojo a la polémica que tenemos abierta a raíz de varias cuestiones que les cuento. Como saben, el pasado viernes la Unión Europea se pronunció sobre la situación de Gibraltar tras la activación de la salida del Reino Unido de la Unión, del famoso Brexit. Dijeron muy claramente que una vez que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre Bruselas y Londres podrá aplicarse en el territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido. Este anuncio indignó al ministro principal del Peñón, al señor Picardo, quien acusó a España de comportarse como un matón. Las cosas han ido a peor, ya que un diputado conservador ha dicho, británico, que el gobierno de su país va a defender al Peñol tal y como lo defendió Margaret Thatcher. Hizo lo mismo con las Malvinas hace 35 años, es decir, militarmente. Escuchen. I think there's no question whatever that our government will stand by Gibraltar. 35 years ago this week, another woman prime minister sent a task force halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people against another Spanish-speaking country. And I'm absolutely certain that our current Prime Minister will show the same resolve in standing by the people of Gibraltar.
Pero ojo, las cosas no quedan ahí. Un exministro británico, Norman Tebbit, ha publicado una columna en el periódico The Telegraph en la que avisa, mejor dicho, España de que está jugando con fuego y de que la batalla por el Peñol la perdió hace 300 años. Y ojo, añade que si él estuviera en el 10 de Downing Street, la residencia de la primera ministra, haría saber en Madrid que está sopesando invitar a Londres a los líderes separatistas catalanes o incluso llevarles a la ONU su deseo de independencia. Palabras que se han visto agravadas aún más si cabe ante lo pronunciado por nuestro ministro de Asuntos Exteriores, quien ha dicho que si el Reino Unido sale de la Unión Europea y Escocia se independiza, no vería con malos ojos su vuelta, su ingreso de nuevo en la Unión Europea. Temas suficientemente interesantes. Por cierto, también hablaremos de Cassandra, de esta comentarista en las redes sociales, en Twitter, que ha deseado la muerte a todo bicho viviente, por decirlo claramente, a los que ya han fallecido, alegrándose de su fallecimiento, a cualquier político en activo que no piense como ella les ha deseado la muerte, y luego se lo demostraremos, no me estoy inventando nada. Ha sido condenada a un año de prisión, que no va a entrar en prisión, y no ha sido por hablar de Carrero Blanco, sino por haberse mofado y haber humillado, digamos, a las víctimas. Porque la familia de Carrero Blanco también siente, padece, tiene sentimientos como cualquier otra persona, porque parece ser aquí que, en fin, que no tienen ningún tipo de derecho. Y de todo ello, y de la campaña orquestada por Podemos en las redes sociales para moldear a la opinión pública, también hablaremos en los próximos minutos, acompañados, y les presento ya la mesa que nos acompaña, don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar esta noche en el Catalagua. ¿Qué tal la experiencia en Guadiana del Caudillo? Estupenda, fascinante. ¿Fascinante? Sí, incluso yo diría. Bueno, me alegro. Está también con nosotros Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. Hola, Gonzalo, muy buenas. Gracias por estar en El Gato. Encantado. Está el presidente portavoz de Unión Progreso y Democracia, Cristiano Brown, a quien ya se lo damos. Buenas noches, señor Brown. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Catalagua. José Luis Roig, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por estar en El Catalagua. Y Román Cendoya, recién llegado de la otra parte del mundo. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Gabón, aquí ya que utilizamos todas las lenguas oficiales, constitucionales de España. Gabón. Haciste bien. Bueno, Cristina Ramos, redacción del Catalagua, cuéntanos cómo puede participar la audiencia a través de las redes sociales y sobre todo del WhatsApp en este programa, enviándonos preguntas, sugerencias. Hola. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches y muy buenas noches también a todos los que nos acompañan una noche más en El Gato al Agua. Para comentar el programa tienen varias maneras, una de ellas es a través de WhatsApp. Es muy sencillo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien el 670-03-4543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, si tienen alguna. Y además, muchos de esos mensajes que ustedes nos escriban esta noche los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También pueden comentar el programa a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o escribir su comentario con el hashtag elgatoalagua. También, muy importante, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, InterEconomiaTube. Y además, dentro de ese enlace también pueden seguir el programa en directo, así que ya no hay excusas. En InterEconomía TV somos, por cierto, 10.200 suscriptores, así que si usted también quiere hacerlo, es muy sencillo, no lo dude, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a hacer llegar. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, minuto y medio, y regresamos aquí al Catalagua y nos vamos en directo hasta San Petersburgo. Hasta ahora. Pasan 9 minutos de las 10 de la noche y entramos en directo en materia en este lunes, iniciando el mes de abril, y nos vamos en directo hasta San Petersburgo porque ahí, como les decía al comienzo del programa, un artefacto explosivo se ha detonado. Hay que ver quién lo ha detonado y por qué lo ha detonado, sobre todo este lunes, entre dos estaciones de la ciudad rusa, la segunda ciudad más grande de todo el país. 11 personas han muerto, 45 están heridas por esta explosión, entre ellas un menor de edad, según nos llegan informaciones del Comité Nacional Antiterrorista Ruso. 7 de ellas han muerto en el momento de la explosión, otras 2 en el hospital y una más cuando estaba siendo trasladada en ambulancia. 6 de los heridos se encuentran en una situación muy grave. Las imágenes que están viendo eran de una de las estaciones de metro de esta ciudad rusa. Minutos después ven imágenes de la gente. En un primer momento salía despavorida, después ven imágenes de humo y un tanto estaban desconcertados, no sabían
sabían qué es lo que se debía. Todas las estaciones de metro han sido clausuradas, mientras las fotos obtenidas por testigos, se ve un vagón destrozado por la explosión y pasillos enteros, como han visto, llenos de humo. De momento no hay confirmación sobre los porqués de este atentado. Sí que sabemos que la palabra atentado, una de las hipótesis de lo que ha ocurrido hoy, la verbalizaba, la pronunciaba el propio presidente ruso de la siguiente manera, y enseguida les enseñamos la foto que los medios de información rusos están dando a conocer, están dando a circular como el principal sospechoso de lo que ha ocurrido, pero insisto, a falta de confirmación oficial, todo son hipótesis. Escuchamos a Putin. В этом году у нас еще одно событие серьезное. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества. Bueno, y como les digo, hablaba Vladimir Putin de atentado, entre otras cosas. ¿Por qué se habla de atentado? Porque se ha encontrado otra bomba en una mochila, por cierto, llena de metralla, que estaba situada, camuflada en un extintor de incendios, que gracias a Dios no ha estallado en otra estación de metro de San Petersburgo, y por eso ya hablan de la coincidencia de más de dos artefactos, hablan ya claramente de intenciones terroristas. Y esta es las dos fotografías que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación rusos, están difundiendo sobre la identidad del supuesto, insisto, supuesto, porque de momento no hay nada confirmado, autor o terrorista de lo que ha ocurrido esta tarde en San Petersburgo. Recordemos que este atentado coincide con la visita de Vladimir Putin a San Petersburgo para reunirse con su homólogo bielorruso en un encuentro bilateral que estaba programado desde hace ya semanas. Enseguida nos vamos hasta la segunda ciudad más grande de Rusia, pero antes sí que me gustaría una primera valoración de, con la poca información o la suficiente información que vamos teniendo a estas horas, señores, sí que me gustaría un primer titular de lo que creen que puede haber pasado esta tarde en Rusia. Bueno, yo creo que, obviamente, estamos ante un atentado. Lo que es difícil es saber la autoría. Tiene demasiadas similitudes con algunos atentados que ha habido en otros metros, como el de Londres, como el de Madrid, como es una metodología de atentado, ¿no? La suerte que tienen en Rusia es que primero tienen un presidente prudente que no se ha lanzado a decir que han sido los chechenos, los bielorrusos, los islamistas o la madre que los parió, como pasó en España, que salieron corriendo a decir que había sido ETA. Y tienen mucha más suerte de que no tienen a Rubalcaba y a la cadena SER exigiendo información inmediata al momento y contando cuatro capas de ropa y exigiendo una velocidad de información falsa, como ya se supo en su momento, que se hizo porque había unas elecciones inmediatamente cuando pasó el atentado de España. Entonces, se está gestionando como lo que es un atentado y se está teniendo la paciencia que hay que tener, porque yo creo que algunos ya han aprendido a que en el mundo actual de las redes sociales es mucho más importante la calidad y la veracidad de la información que la rapidez en la respuesta, para no equivocarse y meter la pata. Entonces hay que esperar, tiene muy mala pinta y, como siempre, condenar un atentado terrorista. Cristiano. Bueno, efectivamente, la verdad es condenar una vez más unos atentados. Hemos tenido recientemente, hace menos de dos semanas, otros en Europa, ¿no?, que nos afectaban directamente. Justo dos semanas, en Londres, sí. Hoy en Londres, el miércoles, yo creo que hará dos semanas. Y realmente, bueno, o sea, aquí todo apunta a que tenemos que estar unidos y ver lo que está ocurriendo en el mundo. Todavía no se sabe la autoría del atentado, pero viendo los últimos atentados que está habiendo en Rusia, pues todo puede apuntar al Estado Islámico, y prácticamente nosotros desde Europa lo que tenemos que reaccionar es estar más unidos y trabajar para trabajar juntos para luchar contra el terrorismo. Yo no sé por qué en este país no se ha reunido el pacto antiyihadista desde hace meses. Ha habido atentados en Londres, además, justo el mismo día que se conmemoraba un año del atentado del aeropuerto de Bruselas, que además, por casualidades de la vida, yo estaba justo en el aeropuerto de Bruselas hace menos de dos semanas, porque fui a ver a la eurodiputada de UPyD, a Maite Pagas Ortundúa. Estábamos preparando justo el viaje a Roma para pedir esa Europa más unida frente al terrorismo. Yo creo que España tiene que liderar la lucha antiterrorista en Europa, porque España sabe mucho de terrorismo. España, tristemente, tenemos experiencia con terrorismo desde hace muchos años, y debemos de liderar y explicar que Europa tiene que luchar junta contra el terrorismo. Y esto que estamos viendo, tristemente, que ha pasado en San Petersburgo, es otra muestra más de ese terrorismo
que atenta contra las libertades, que atenta contra los principios fundamentales de nuestra sociedad, y nosotros ahí lo que no tenemos es que crear muros o no dejar de defender la libertad, no, tenemos que estar unidos, todas las fuerzas políticas, estar unidos en toda Europa para luchar contra esos actos terroristas. Bueno, Fernando, ¿por qué Rusia? Porque sí que es verdad que en los últimos años los atentados de este índole, este cariz que estábamos experimentando en Europa y en demás ciudades, en Estados Unidos incluso, no estaban afectando a Rusia, pero por fin ha llegado encima en el metro tradicional. Bueno, ¿por qué? Bueno, en realidad los terroristas, de confirmarse, por supuesto, que no cabe duda de que es un atentado, entre otras cosas porque estallaron dos artefactos y la casualidad sería ya excesiva, ¿no? Y después, pues porque se ha intervenido un tercero que finalmente y afortunadamente no explotó, ¿no? Bueno, el que Rusia sea objetivo, digamos que obedece una estrategia, pero de la misma manera que suceden atentados en otras partes. Es decir, alguien puede tener la tentación de decir, bueno, es que Rusia, como ha llevado una política de dureza y ha liderado los golpes contra el Estado Islámico en el Próximo Oriente, mientras, por cierto, la administración Bush alentaba a esos terroristas y a sus cómplices, Rusia se ha encargado verdaderamente de atacarles y puede caerse en la tentación de considerar que se debe a eso, pero hace poco hemos visto cómo ha sucedido en otros sitios y con anterioridad lo mismo, y no han sido países precisamente que se hubieran, en fin, que hubieran liderado esa respuesta. Por lo tanto, no creo que haya ninguna razón en concreto para este atentado. Ahora bien, en el verano del 2006 ya el Estado Islámico dijo públicamente que iba a hacer de Rusia su objetivo. Por lo tanto, Ha tardado. Tengamos en cuenta que Rusia viene sufriendo atentados desde hace mucho tiempo. Atentados de corte islamista, de corte radical, por parte de los terroristas islámicos de su zona caucásica. El terrorismo islámico, pues ya sabemos que tiene, no el terrorismo internacional, esa cosa ectoplásmica que se ha inventado la prensa para eliminar la carga ideológica del terrorismo, sino el terrorismo islámico, que es lo que ante lo que estamos, una vez más, por supuesto, actúa como puede. O sea, que el caso no es que hayan atacado a Rusia porque Rusia lleve esa política de dureza. Ahora bien, al menos esa política de dureza del presidente Putin está dando resultados, y está dando resultados de verdad, desde luego mucho más que ponerse a cantar Imagine y sacar velitas en la calle, que creo que en Rusia ese espectáculo nos lo ahorraremos. Es de esperar una respuesta como ha prometido el presidente Putin, una respuesta decidida y una respuesta de verdad contra quien haya cometido esto. Yo no tengo duda de que el presidente Putin, al revés que otros, va a dar la respuesta contundente que el acto se merece. De todas formas, un segundo, porque sí, tenemos ya una primera conexión con Rusia. Nos vamos en directo cuando pasan 18 minutos de las 10 de la noche hasta San Petersburgo. Ahí está Javier Martínez, que es un ciudadano español que reside precisamente en esta ciudad rusa. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está San Petersburgo a estas horas? No sé si ha tenido usted la ocasión de salir a la calle, de ver cuál es el ambiente en la ciudad después de que a la 1:30 hora local, hora rusa en este caso de San Petersburgo, se produjera ese atentado. Sí, claro, yo vivo muy cerca de donde ha sucedido todo y he estado en la calle, he visto el ambiente y la verdad es que había muchísimo caos. En la zona, sobre todo en las arterias principales, en las vías donde pasaban los vehículos cerca de esas paradas de metro, había miles de personas por las aceras. Había gente que estaba nerviosa cruzando la carretera con el semáforo en rojo y había mucho silicio. Javier, ¿era esperable de alguna manera? Estaban, no sé si las autoridades, la policía, había puesto en alerta, en guardia a los ciudadanos de un atentado de estas características en Rusia, al menos en San Petersburgo, en el metro. ¿Os habían dado algún tipo de pista o ha sido absolutamente por sorpresa? Nada. Es totalmente sorpresivo. Nosotros llevamos aquí ya 3 años y la sensación de seguridad y la sensación de total estabilidad en todos los sentidos, en San Petersburgo por lo menos, es muy grande. Esto ha pillado a todos por sorpresa. Estoy convencido que nadie esperaba que pasara algo así. Bueno, no sé, Javier, si tienen ustedes o tiene usted alguna información adicional a la que manejamos en España, porque sí que es verdad que el presidente Putin ha barajado la hipótesis de un atentado. Se barrunta también que pueda ser el Estado Islámico, terrorismo islamista. No sé si los medios de comunicación hablan del origen, los motivos de la autoría de este atentado. Sí, bueno, los medios de comunicación hablan de todo. La posibilidad de que sea un atentado islámico es una de ellas, claro.
Pero también hablar de otro tipo de origen, que puede ser de otras naciones o de otros lugares donde están, hay conflictos todavía vivos con Rusia, y entonces hablan de diferentes puntos de origen. Pero claro, es verdad que en ningún, nosotros hemos visto la televisión, la radio, hemos visto periódicos, y en ningún momento dan nada por sentado, porque lógicamente no se puede saber. Bueno, por cierto, ¿qué hace usted en San Petersburgo? Porque tengo entendido que no está usted por motivos precisamente profesionales, ¿no? Bueno, profesionales de alguna forma sí. Nosotros somos una familia misionera, católica. Estamos aquí con nuestros 8 hijos haciendo un servicio a la Iglesia, a Rusia, de la forma más simple, que es simplemente pues viviendo aquí, mostrando a la gente de aquí otra forma de vivir. Y llevamos 3 años muy felices intentando inculturizarnos en ese país. Uh-huh. Y la verdad que es maravilloso. Es gente que poco a poco, cuando la conoces, son gente que te sorprende. Son gente que tienen una humanidad y unas raíces en lo que han sufrido muchísimo, han estado tantísimos años bajo el comunismo y han tenido y siguen teniendo unas heridas profundísimas. Incluso la gente joven han heredado estas heridas de los padres, y cualquier gesto que sea diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Que un poco el individualismo, ¿no? La sobriedad, ¿no? El ambiente, ¿no? Os podéis imaginar un poco, ¿no? La gente tiene un carácter siempre un poco solitario, seco, no distante. Sí. Y cuando nosotros llegamos aquí, con todos los niños, ¿no? Con sangre mediterránea, yo soy de Murcia, mi mujer es cordobesa, siempre es un shock para ellos, y el comienzo siempre es un poco áspero. Sin embargo, ahora es estupendo, y nos han acogido de maravilla, y estamos aquí intentando crear con ellos una nueva realidad, y es que implantar en medio de una sociedad donde se le ha extirpado la presencia de lo trascendental, sí. Volver a acercarles el amor de un Dios que no solamente existe, sino que ha muerto por ellos y les da la posibilidad de ser felices a pesar del sufrimiento que puedan tener. Bueno, pues queda clarísimo. Javier Martínez, enhorabuena por esta misión, valiente misión, que usted y toda su familia está llevando, y sus 8 hijos está llevando a cabo junto con su mujer y sus 8 hijos en esta ciudad rusa. Gracias por haber atendido la llamada del Gatalagua y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Bueno, testimonio en directo de Javier. Por cierto, ahora volveremos también a Rusia, San Petersburgo y Moscú, para que nos den más testimonios de una periodista de RT, de la televisión rusa, para que nos diga la última hora y cuáles son las pistas que maneja la policía sobre lo ocurrido. Venga, decíamos el caos, nos decía Javier, este ciudadano español que se está viviendo en San Petersburgo, normal después de un atentado de estas características. Sí, no, yo quería apuntar que, bueno, que cierta medida ha habido tal oleada de atentados en los últimos años en Europa, sobre todo, que se nos olvida que en Rusia también ha habido muchos atentados islamistas. De hecho, estaba repasando antes de venir aquí, y en el año 2010, hace 7 años, el 30 de marzo de 2010, en el metro de Moscú, 2 mujeres se inmolaron con explosivos en unos vagones del metro y causaron 38 muertos y más de 60 heridos. Un atentado parecido a este de menor escala que aquel, que fue brutal, pero que ya ha sufrido Rusia las consecuencias de un terrorismo que es islamista también, se le puede poner ese apellido, aunque probablemente sea islamista, no sé si llamarlo autóctono o local, ¿no? Pero que no deja de ser islamista. En aquella ocasión fueron 2 mujeres chechenas. En esta ocasión veremos a ver en qué acaba la cosa, pero no sé, todo apunta por ahí. Da igual que se apellide Daesh, que se apellide mal llamado separatismo checheno, porque si en algún momento ese terrorismo tuvo un origen político, desde luego que luego se convirtió rápidamente a origen, a causas y a motivaciones religiosas también para imponer una república islamista en Chechenia. Y bueno, pues al final es lo mismo. Es que a mí me da igual que se apellide Daesh, que se apellide Al-Qaeda, que se apellide Movimiento para la Liberación de Chechenia. Me da exactamente igual como lo quieran llamar. Es terrorismo islamista y mucho me temo que es lo que está detrás de esto por las características del atentado, ¿no?
Pero hombre, pero es importante, yo creo, saber los motivos para ver si los encajamos con el tema del Islam o no lo encajamos ahí, ¿no? Todo apunta que va por ahí el tema. Y que son atentados no hay duda, pero lo que decía Fernando Paz antes, que es decir, hay bombas, o sea que eso no son accidentes ni explota un motor del vagón o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es que es difícil porque no se ve como una guerra, hay esa división, ¿no? ¿Estamos en guerra contra el Islam o no? Porque serán chechenos, en eso estoy de acuerdo contigo, pero actúan o trabajan atacan junto al Estado Islámico y en el fondo es lo mismo. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? ¿Hay que tratarlo como actos terroristas puntuales y tal, o hay que hacer un frente común ante esto, ¿no? Es decir, son guerras complicadas, ¿no? Y solo un apunte, lo de las velitas yo creo que no está mal, es decir, que es un homenaje a los muertos, no es que sea el único que Occidente luche contra los atentados poniendo velitas, las velitas no van es un homenaje, y hay gente, en estos momentos la gente está muy afectada, en el país que recibe el atentado, pues la además gente, es un intento de esterilizar reacción un poquito más decidida y vivir por parte no de la población, es un intento de domesticar, igual que las manitas blancas, pero eso surge de la sociedad, de domesticar las reacciones de una sociedad que ha dicho... Bien y ya estamos hartos. Y de hecho, ¿una reacción espontánea? No, sí. José Luis. ¿Quién? ¿Orquestada por el gobierno? Las reacciones espontáneas no existen. Están perfectamente dirigidas. Sí existen cuando hay un tema de dolor, cuando hay, incluso en otros casos, un accidente de coche y tal, ha muerto alguien, otras personas dejan ahí o ramos de flores o cosas como señal de duelo. Todo el mundo es tan frío como tú. Porque no es un accidente, José Luis. No es un accidente. Son muertos. El motivo luego lo dependerá de la policía. Bueno, pero estamos hablando de algo de lo que se ha citado aquí, que es esa orquestación y esa escenificación que se hace, esa emasculación de la reacción de la población, que es de lo que se trata, de que la población no reaccione con ira y de que la población no señale a los culpables. ¿Y qué ganas que reaccione con ira la población? Pero si yo no entro en eso, lo que te digo es que... Pero hay un duelo, hay un sentimiento, hay un sufrimiento. Yo creo que no. El atentado anterior de Moscú, a mí me tocó estar al día siguiente, y el ritual de las velas, que también lo hemos vivido en Madrid, es una ceremonia laica establecida ya, de bonomía de mucha gente, que ante liderazgo, falta de liderazgo, de canalización de los sentimientos, se sienten activos llevando una vela, llevando un muñequito y poniéndole un papel. Es una manera de expresar su dolor, el sentimiento. Yo no creo que... Las élites manipuladoras les parecerá muy para que no se canalice de otra manera. José Luis, yo no soy cínico. Pero lo cínico... Está hablando Román, un momento. Cínico es el que trata de domesticar a la gente por ese camino. Y dale, no sé si decirlo en inglés. Pero ahora contesta usted. No, el... Es decir, yo puede que a las élites manipuladoras les venga muy bien estas expresiones individuales. No lo dudo. Pero que no las organizan también. Lo que pasa es que como han encontrado que hay como la toma tierra, que es la ¿qué hago yo ante la situación que hay? Tú fíjate, cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, gran error de ETA, es dar a la ciudadanía 48 horas para poder hacer algo para salvar una vida. Y la movilización no solo fue en España, fue en todo el mundo. Porque la gente quiso sentirse útil ante la posibilidad de hacer algo para parar un atentado terrorista. Ante la inutilidad de los atentados terroristas, que no son tan inútiles, pero sobre todo lo que son es dramáticos por todos los muertos que aleatoriamente escogen de la ciudadanía quiere expresar la forma de hacer algo contra eso. Entonces, ha encontrado una... se ha generado... y las primeras veces es absolutamente espontáneas, una ceremonia laica, que es el llevar velas, flores, muñecos si hay niños, y hasta dibujitos. Y entonces se canaliza y se educa. Román, mejor poner velas que poner bombas. Vamos a ver, el alcalde de Ibar tuvo que coger a la población para evitar un enfrentamiento brutal y decir, Miguel Ángel está herido y nos vamos todos de procesión de Ibar a Ermo, de Ermo a Ibar, a ver si se cansaban para que no hubiera guantazos. Precisamente, todos van a hablar, pero tenemos que hacer una primera pausa de publicidad y regresamos aquí en directo al Catalagua y nos iremos hasta Venezuela y en directo también, ¿eh? Pausa de publicidad y nada, y en menos de dos minutos estamos aquí. Vamos a viajar mucho.
Bueno, estábamos hablando del atentado que se ha producido esta tarde, según el presidente ruso Vladimir Putin, en San Petersburgo, la segunda ciudad por población de ese país. 11 personas, de momento, ya les digo, han fallecido, 45 son los heridos. Y estamos hablando de las consecuencias, de las represalias que va a haber. Vladimir Putin ya ha dicho que va a ser proporcional y que va a ser contundente también la respuesta de su país ante los autores, ante quien esté detrás de esta masacre. Y ahora estábamos discutiendo en el Catalagua sobre la idoneidad o no de, además de estas acciones, también llevar a cabo otras, como por ejemplo muestras espontáneas o no de condolencia, por llamarlo de alguna manera, como pueden ser los iconos o las velas o las muestras espontáneas, ya sea en los lugares de metro que siguen flores, etcétera, etcétera. Y había aquí en el gato un debate establecido. Turno de Fernando Paz. Yo entiendo, don Fernando, que no hierro si digo que velas. A usted no le parece mal el hecho de la vela en sí, siempre que no sea solo eso, que vaya acompañada de medidas políticas barra militares. ¿Y la canción de Imagine te gusta de fondo? Bueno, venga, no hagamos coña de esto porque también es un tema serio. Venga, don Fernando, a ver, dice usted. Bueno, vamos a ver, precisamente se han sacado aquí muchas cosas a la vez, ¿no? Estábamos hablando de la manipulación que representa precisamente que cuando se produzcan estos actos, las reacciones perfectamente orquestadas de una población mayormente amaestrada sean siempre las mismas. Bueno, hay quien le parece bien y hay quien le parece mal. También permitir la discrepancia de quienes no estamos de acuerdo con eso. Bueno, en primer cuando lugar... Cuando habla usted en plural, ¿a quién se dirige? ¿A Roche o a más de uno? No, lo digo por entender. En general, lo digo en general. Ha dicho permitidme, ha dicho permitidme. Claro, permitidme, ¿por qué? Pero, claro, pero porque es majestático. Ah, que es plural, pensaba que el majestático era en primera. Es que vale, es que bien. Se trata como no, el Papa. No. Permitidme vos. Y habla urbe et orbe. Les trato a ustedes con la deferencia que merecen, ni un gramo menos. Bien. Y ha salido incluso el caso de Miguel Ángel Blanco. Es un magnífico ejemplo de cómo lo que sí es una reacción, lo que sí fue una reacción espontánea y una reacción no dirigida. Es así, ¿no? Fue cortada de raíz. Tú eres experto en reacciones. No, fue cortada de raíz, evidentemente. Evidentemente, sí. Cuando empezaron a caer las máscaras, cuando se les quitaron a la policía, nos acordamos de todo eso, cuando la gente, las pasamontañas, porque en España resulta que quien lleva pasamontañas es la policía y no los terroristas que se sientan en las instituciones. Cuando empezó a pasar todo eso, cuando empezó a haber la reacción en la Plaza de Toros de Pamplona y en muchos otros sitios, cuando empezó a haber todo eso, resulta que eso se cortó de raíz. Y evidentemente este tipo de reacciones que están impulsadas se hacen con perfecto conocimiento de lo que sucede. En la historia demuestra que no hay reacciones espontáneas de larga duración. Todas las reacciones que se producen y que tienen una duración están orquestadas por alguien, por una serie de gente, por una serie de personas y por una serie de grupos. A ver, es que yo no digo, un segundo, Román, no digo que la gente ve que van otros a poner velas y a dejar ramos y se anime a hacerlo. Pero los primeros no creo que sean gente que esté calculando que hay que hacer eso. Son gente que les sale de dentro, si no estoy, que nadie está diciendo, afectada por el dolor. Yo simplemente he salido Roche, a comentar eso que tú has dicho alguien, antes. Fernando. Nadie está diciendo que haya alguien, literalmente, no seamos tan simples. Y además no le veo tan mal. Que haya alguien que pague a otro para que ponga una vela. Si no se trata de eso. Si es que lo que se hace es que se genera un caldo de cultivo social y un ambiente para que las reacciones sean esas. Y está y lo mal que digo, ese ambiente de duelo, de dolor ante la muerte de un ambiente de semejantes, Roche, o sea, un ambiente de duelo que se queda exclusivamente en eso. Es decir, que toda la reacción ciudadana, que toda la reacción de los europeos hoy ante lo que está pasando se limita a eso. O sea, es que los europeos no tienen que son las fuerzas del orden, y los políticos los que tienen que solucionar el problema del terrorismo, no lo tienen que solucionar. Nadie está hablando de solucionar. Se quedan simplemente las poblaciones matando a las que le están poniendo bombas, a los europeos, a los que nos están poniendo bombas, y que todas las reacciones llevar una velita y ponerse a cantar Imagine. ¿Y qué tienen que hacer? Y tragarnos, Roche, toda la porquería que nos están echando, que nos están mintiendo y engañando, y que están hurtándonos cuál es, por ejemplo, sistemáticamente detrás de cada atentado, hurtándonos cuál es la causa de los atentados. Esto se está haciendo en Europa de forma activa por parte de los medios de comunicación y por parte de los políticos, una vez tras otro, y aquí nos hemos llegado a creer hasta que son los camiones autónomos y sin conductor los que atacan a las multitudes. Pero eso, pero bueno, se ha dicho perfectamente. Titulares del diario El País y titulares de media prensa en España. Titulares de La Razón. Sabemos perfectamente quién está detrás. Y hablamos de terrorismo internacional, Roche. El terrorismo internacional ha vuelto a golpear. Pero ¿qué terrorismo internacional? Por no decir que es terrorismo islámico. Esa es la realidad. Vale, hombre, pero que haya medios. Espera un momento, porque te sulfures no vas a tener más razón. Porque haya medios que se equivocan.
equivoquen o hagan adrede una campaña tal, pero eso no significa que la población... ¿Y tú qué pasa? Que tú lo sabes haya y los medios, demás no. Haya medios, hay que, medios se... que informan no, no, lo bien, sabe todo el mundo. Y hay otros que no me entres mal. Por ahí, Roger. No, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe de qué va el terrorismo, pero los medios hurtan pues sistemáticamente la razón de del terrorismo. Pero hablamos es de, que los medios, de los medios ahora. Por eso digo, hablando de las velas. Todo obedece a lo mismo. Todo obedece al mismo impulso. Claro, yo creo... Cristiano y Benjamín, venga. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad que la gente sale a la calle, además, de forma pacífica. No sé cuál es el otro modelo, porque la gente que tiene que defendernos son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no las personas que están en sus casas y que muestran sus condolencias, muestran su rechazo, pues con velas, con flores, con diferentes tipos de gestos. Es más, yo creo que la gente debería salir más a la calle, salir más. O sea, hablabas antes de que aquí en España los terroristas están en los que apoyan a los terroristas están en las instituciones, la policía es la que va con pasamontañas, y es más, la gente debería salir a la calle para denunciar eso, debería salir más a la calle. Yo creo que se sale poco a la calle. Es más, esto de poner las velas, de hacer el imán... Yo creo que hay que salir más. Los ciudadanos deberían salir más. No, sin velas, o sea, la otra opción es que salga la gente armada ¿Y por qué es la otra opción esa? Eso lo dices tú. O sea, estás tú diciendo que la opción a las velas es salir armados. ¿Pero quién ha dicho esa barbaridad? La gente tiene que de una forma pacífica condenar estos hechos. La gente tiene que exigir a sus políticos y a los medios que dejen de mentirnos. Empezando por ahí. Pero claro, si les ponemos a cantar Imagine y les ponemos pastueñamente a reunirse en torno a las velas, entonces lo arreglamos. Lo arreglamos para que vaya en beneficio del mismo régimen que no nos está defendiendo. Esa es la cuestión, hombre. Dejemos de engañar a la gente ya. Benjamín. Vamos a ver, yo creo que estas reacciones son espontáneas. Lo que pasa es que a la gente le gusta de alguna manera estandarizar las reacciones, sentirse parte del grupo. Y estas formas de honrar a los muertos, recordar los atentados, externalizar el dolor, pues han cuajado de esta manera. Me parece que eso ha sido totalmente espontáneo. Ahora bien, es verdad que yo creo que los políticos utilizan eso para decir, todos unidos frente al terrorismo, este es el camino. Y evitar así, de alguna manera, tomar decisiones, mancharse de harina las manos y decir realmente qué es lo que hay que hacer, cuáles son las medidas que proponen, que muchas veces pues pueden ser impopulares. Es decir, que se escudan esta reacción, digamos. Totalmente, totalmente. Sí. Yo estoy, estoy cansado de escuchar eso de este es el camino, todos unidos, vamos a mostrarles unidad frente al terror. Unidad frente al terror está bien, no digo que no, obviamente está bien, sí, claro. Pero no sirve absolutamente para nada, por ejemplo, frente a la sinrazón de Daesh. Les da exactamente igual que estemos unidos o desunidos en las sociedades democráticas para luchar contra ellos. Me parece que les trae absolutamente al pairo. Creo que hay que hacer muchas más medidas que los gobiernos no quieren verbalizar y se escudan detrás de esta parece que es la solución, poner velitas y salir con las manos. ¿Qué otras medidas? Hay medidas de seguridad nacional, hay medidas de política exterior, hay medidas... No, pero esas son... Normalmente entrar en materia y hablar claro en ese sentido puede ser impopular, te puede traer problemas. Por lo tanto, creo que es mucho más sencillo decir... Este es el camino, la unidad de todos los demócratas, llevar velas y poner las manos blancas al aire. A ver. Y hombre, no digo que eso esté mal, ni mucho menos, pero que sea la solución, desde luego no lo es. Yo prefiero, vamos a ver, la población tiene que hacer lo que tiene que hacer y está haciendo lo que se ha convertido en una ceremonia globalizada de externalización del dolor, que es lo de las velas, las imágenes, los dibujos y los ositos. En la pausa veíamos imágenes de ese octubre de 2010, abril de 2010, que ya sé que en Rusia, de esos altares civiles que hay por ahí, ¿no? Los que tienen que actuar contra el terrorismo son las fuerzas de seguridad del Estado y los políticos. Unas en el lado policial, que no tienen por qué contar lo que hacen, porque tienen que actuar con eficacia, y los políticos tomando medidas. A mí, las víctimas ya han sido, y la sociedad suficientemente manipulada, utilizada, manoseada y usada, como hemos visto en España. Que hemos pasado de encabezar manifestaciones por las víctimas, y estoy hablando del señor Rajoy y del Partido Popular, a mandar a las víctimas a freír puñetas según llegaron al gobierno. Porque aquí ya hemos visto que haciendo oposición el PP utilizaba a las víctimas como el PSOE a los trabajadores. Luego cuando llegan al gobierno unos se dedican a hacer paros y los otros se olvidan de las víctimas y te montan la verdad, la mentira institucional de la derrota de ETA, de la que estamos esperando, porque como está derrotada llevamos un mes hablando de ella, de que entregan zulos o no entregan zulos. Y a mí lo que más me molesta
es cuando los políticos hacen un llamamiento a... Lo que tiene que hacer ETA es disolverse. No, señor. Lo que tiene que hacer usted es, desde los medios del Estado, acabar con ETA. Lo que tiene que hacer el terrorismo islámico es no actuar... No, no, perdona. Lo que tiene que hacer usted es perseguirle con todo el peso de la ley y con todas las decisiones políticas para evitar que los terroristas campen por sus anchas. Porque, claro, lo que no puede ser... Y luego, la unidad de los políticos no es necesaria. Cuando tú tienes políticos como Pablo Iglesias, que defiende a terroristas, yo no lo quiero en la unidad. Cuando tú tienes políticos como Arnaldo Otegi, no está en la unidad. Pero no le esperamos ni le llamemos. Pero puedes estar tranquilo porque no está en la unidad. No, ya claro, pero luego frenan y dicen, es que no nos vamos a reunir todos para que no se vea que hay una brecha. Oiga, pues reúnanse los demás. Y la brecha que se vea, que se vea. Interesa mucho que se vea la brecha. Pero se ha hecho un pacto contra el yihadismo en el que han estado todos menos ellos, que fueron de observadores, creo. En el partido, en el País Vasco, hemos tenido durante muchos años de demasiada tibieza, en la que, como hacíamos bipartitos, tripartitos y la madre de los partitos que les parió, pues entonces no se podía unificar y escenificar, y al final la sociedad civil, vertebrada desde Bastallá, desde las fundaciones, Covite, Gregorio, etc., éramos los que teníamos que liderar, porque los partidos eran incapaces de hacerlo. Yo creo que los políticos en esto se mojen de una vez y digan medidas políticas. Totalmente. No esperar, por la gracia de Dios, que los terroristas se vuelvan buenos. A ver, podemos convenir. A ver si de alguna manera podemos convenir lo siguiente. Que estas muestras espontáneas, ya sea el Pray for San Petersburgo o de hoy, o por París, el Je suis Paris, como hubo en su día con los atentados, ya sea el hecho de que la gente en Facebook se cambie sus logos, todas esas muestras más menos espontáneas, luego podríamos ver si son masas más menos aborregadas, pero, oye, las espontáneas de verdad que están bien y que es una muestra del dolor y de la calidad humana de las personas, que con el dolor, que no hacen daño a nadie, pero que todo eso también, que con eso no vale, que tiene que ir acompañado, uno, de medidas concretas, y dos, con una cosa que ha dicho Paz, que tiene toda la razón, que ni los políticos ni los medios de comunicación nos hurten la verdad y nos intenten mentir con, oye, que era camión. Por ejemplo, Roig preguntaba, pues sí, en el atentado de Colonia el titular del País al día siguiente es un camión mata a no sé cuántas personas. Es que los vehículos, oye, y el camión autónomos... Lleva, por ejemplo, no, y es verdad que se resisten, es que muchos no medios... Eso. Un segundo, yo no he dicho, yo no he dicho que tú hayas dicho eso. Yo te digo, yo te reflejo, sí. Y hay muchos medios de comunicación en este país, sobre todo la izquierda, que con esto del terrorismo islamista les da como se la coge pudor papel poner el de apellido fumar, al tipo, sí, del terrorismo. Claro. Y con también lo hablábamos con Benjamín el otro día, que esto ocurre. Entonces, oye, con toda la verdad y luego las acciones contundentes después de las muestras de dolor, que son humanas y son características. Venga, cerramos ya, venga. Titular, Paz, que te conozco, sí, no, titular, venga. El problema es que todo esto no son cosas, no son errores, Roig. Es que no son errores. No son cosas que suceden de forma aislada e inconexa unas con otras. Todo titular tiene intención. Es un error en el sentido, desde el punto de vista, pero no que solo, está equivocado. Pero no, solo, no digo un error, bueno, pero no solo el titular. Tiene importancia el titular, tiene importancia el hurtársenos el debate social, tiene importancia toda la operación de camuflaje que se está haciendo y persigue una finalidad que tiene responsables, que tiene nombres y apellidos, que tiene que ver con la inmigración que se está fomentando desde determinadas áreas del globo hacia Europa, que tiene que ver todo eso junto. Eso tiene responsables, algunos de los cuales están todavía en algunos gobiernos de Europa. Y esa es la razón por la cual parece que es que pues los camiones andan solos, los metros explotan solos, etcétera. No, con lo cual... Con lo cual, lo que quiero decir sencillamente es que hay una intencionalidad en todo lo que se hace. Venga, cerramos con Cristiano brevemente, por favor. Yo creo que no se puede menospreciar la unidad política. La unidad de los partidos políticos es fundamental. Si el señor Iglesias no quiere estar, pues allá él y su partido político. Si quieren ir los observadores, pues que no vayan, mejor que no vayan. Que se reúna ya el pacto antiyihadista. Entonces ya no hay unidad. No, pero hay que apelar a la unidad de los partidos políticos y hay que tomar medidas. Y medidas, además, no solo a nivel nacional. Hay que tomar medidas a nivel europeo, porque yo creo que Europa está tardando mucho en hacer una política de defensa común contra el terrorismo. Bueno, venga, vamos a seguir analizando más temas de la actualidad, porque como ven, lo que ocurra ya sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ella, como lo que ha ocurrido en ese atentado en San Petersburgo, al final salpica la actualidad española, como también lo que les vamos a contar ahora. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y uno de los mediadores que ha elegido no se sabe quién para intentar mediar en el conflicto que se está viviendo en Venezuela, con esa dictadura chavista que en este caso lidera Nicolás Maduro, saben que va recurrentemente a Venezuela y se reúne con los líderes políticos y con
parte de la oposición, no con todos ellos. Bueno, ayer le preguntaron, después de ese golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo, orquestado o dirigido por Maduro, disolviendo, digamos, o quitando los poderes a la Asamblea Nacional, que, por cierto, ya, digamos, le han restituido los poderes a la Asamblea Nacional, enseguida hablaremos de ello, pero ayer le preguntaban en La Sexta, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre si Leopoldo López, la persona que acaban de ver en sus pantallas, era un preso político, a lo que él se negó, o no quiso verbalizar ese apellido, lo de preso político. Dijo, es un preso, pero es político, es un preso. Y luego también le preguntaban sobre otro líder opositor, en este caso el señor Capriles, que, digamos, fue crítico con la labor mediadora que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero, y fíjense el temperamento de Zapatero al responder a Capriles. Lo vemos. Leopoldo López no ha salido de la prisión. Le pregunto primero, ¿es un preso político? Esta misma pregunta se la hemos hecho a Garzón, de Izquierda Unida, y a Pablo Iglesias, de Podemos. ¿Usted cree que es un preso político? Bueno, es un preso, que yo creo que debe de salir de la cárcel. ¿Es un preso político? Es un preso. Esa es una entre cuatro partes que son la oposición. Presidente, una de las partes. Ahí podría, bien, pues ahí podría hablar el líder de Un Nuevo Tiempo y otros líderes políticos de la oposición, con los que, por cierto, llevo todos estos días y noches hablando intensamente. Pero cuando yo hago esa declaración, pidiendo prudencia y paciencia, tengo los datos suficientes para saber que la decisión del Tribunal Supremo, que se considera como un golpe, así selectivo, se iba a rectificar, que era muy probable. Y por eso pido paciencia y prudencia. Pide paciencia. Bueno, ya le digo, ahora enseguida recuperaremos el corte del señor Capriles, uno de los líderes opositores, donde criticaba de una manera muy contundente la labor de mediación que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela? Porque ya les digo que la pobreza es extrema, no lo digo yo, lo van a ver ustedes, lo van a ver en las imágenes. Hay falta de abastecimiento de medicinas, de alimentos, hay peleas en la calle, incluso los policías entran en determinados lugares para también hacerse, abastecerse a alguna familia, porque al final los policías, por mucho que estén al dictado del chavismo, tienen familias. Vean la situación dramática y en la que nuestro expresidente está mediando. Los datos son aterradores. Graves emergencias como la alimentaria y la de inseguridad, o el incremento de infecciones que podrían prevenirse, pero que no es posible dada la escasez de medicamentos. Estas son algunas de las realidades que para muchos hoy en día representan a Venezuela. Personas que rebuscan en la basura para poder comer y niños en edad escolar que cometen actos devastadores de violencia. La inmigración de muchos jóvenes al exterior, desesperanzados y escépticos frente a la imposibilidad de cumplir sus aspiraciones de futuro en su propio país. A todo esto hay que sumarle el radical empobrecimiento de los trabajadores venezolanos, a los que, según el propio Maduro, se estaba salvando de la ruina al conseguir el pasado mes de enero una subida del salario mínimo de un 50%, hasta situarlo en 40.600 bolívares. Una cantidad que, por lo aparatoso de sus dígitos, traducida a euros, ronda los 27 euros al mes. Una angustia e impotencia que, pese a trabajar sin descanso, el producto de ese gran esfuerzo hace que no sea suficiente para ni siquiera sobrevivir. La sociedad venezolana también está siendo víctima de una inflación galopante que aumenta de manera imparable frente a las medidas monetarias de Maduro. Esto ha hecho que la impresionante subida del salario mínimo se vea eclipsada por la todavía mayor subida del precio de los productos básicos. Además, la revolución chavista dice impulsar el socialismo del siglo XXI y se muestra ante el mundo como el gran defensor de la sanidad pública. Pero, ¿cuál es la realidad? Sus políticas públicas en materia de salud han llevado al país a un escenario similar al enfrentado a principios del siglo XX. Y la tasa de mortalidad infantil prácticamente ha dejado de mejorar en los últimos 10 años, con el agravante de que en los últimos 18 años la mortalidad materna ha aumentado un 40% en el país. Esto significa que hoy una mujer embarazada que no tenga control prenatal, que es la mitad de la población en Venezuela, tiene un incremento en el riesgo de morir mucho mayor de lo que tenía a finales del siglo pasado. Bueno, esta es la realidad de Venezuela y en los próximos minutos van a ver imágenes, que es lo que yo les anunciaba antes de este informe, de la realidad que se está viviendo. Imágenes muy crudas, muy duras. Cómo los venezolanos se pelean entre ellos, cómo asaltan los supermercados, cómo hay una violencia entre ellos por la supervivencia, cómo se quejan ante las cámaras en cuanto alguien les da la opinión de hablar de que no tienen ni para pañales, ni para medicinas, no tienen evidentemente tampoco
hay lugares donde hay escasez de agua. Bueno, y ante todo esto, no sé si tenemos ya alguna conexión con Venezuela, que me gustaría poder hablar, pero ¿qué les parece un primer titular de lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero de su labor como mediador, de que no califique a Leopoldo López como un preso político? ¿A qué está jugando el expresidente? Yo, sinceramente, y lo voy a decir de forma muy cruda, yo creo que es el tonto útil del régimen. Se lo han utilizado como supuesto mediador para intentar legitimarse, él ha caído en esa trampa y ahora tiene que justificarla de alguna manera. Todos los organismos internacionales, todas las democracias occidentales coinciden en que lo que se vive allí pues es una pseudo-democracia en que hay decenas de presos políticos encabezados por Leopoldo López, que es el más mediático, pero hay muchos más. Y llega Zapatero y dice que no es un, que es un preso, pero no es un preso político. Bueno, me parece verdaderamente vergonzoso que un expresidente de España sea capaz de decir lo que ha dicho él. Y luego, claro, la oposición, él dice parte de la oposición, no, la oposición en general está indignada con el papel que ha hecho Zapatero, porque es eso, ha sido un papel que ha caído en la trampa que le ha tendido Maduro para legitimar precisamente al régimen y darle, bueno, pues si hace falta un mediador es que hay dos partes que son iguales, que las dos son legítimas y que están en una disputa. No, señor, aquí hay unos que están sufriendo la tiranía de este señor, de este régimen, y otros que son los tiranos. Ya, pero si va a ser y el mediador, que no quiera verlo, ¿sabes? No, pero eso, claro, eso está claro, ese, pero eso ya lo han dicho. Ese ha sido el tonto útil que ha caído en esa trampa. Y ahora González, se niega el expresidente Aznar y tal, todos. Zapatero ha hecho la labor de intermediario, entonces tienes que ser un poco equidistante. Ese es su problema, que ha tenido nadie le obliga a ser intermediario. Claro, pero se ha ofrecido no, y le han aceptado las partes, al menos la parte oficial. Ha sido utilizado, vuelvo a decirlo, de tonto útil del régimen. Lo que pasa ahí es que es gravísimo. Y no entiendo por qué no hay una revolución real. Y la clave está en los militares. O sea, Maduro está en el poder porque los militares le apoyan. Pero el problema que tienen los militares venezolanos, la mitad, es que están dedicados al narcotráfico. Son narcomilitares. Y por eso les interesa todavía seguir con este rollo, con esta sociedad destrozada, arruinada en todos los sentidos. Y la clave está en eso, que la gangrena está en los militares vinculados al narcotráfico y por eso no reaccionan. Porque si fuera un cuerpo militar, en fin, en orden y con la cabeza clara, esto no lo permiten. No permiten estas tonterías que están pasando, ni esta pobreza, ni esta miseria. Lo que pasa es que ellos están manchados por el narcotráfico. Perdona, Cristiano, vámonos en directo hasta Caracas, Venezuela. Está ahí Eduardo Méndez, que es periodista, residente en esta ciudad venezolana. Señor Méndez, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Un placer tenerle con nosotros. Vamos a ver, someramente, cuéntenos, ¿cuál es la situación real del país? Porque hemos visto en un informe la situación de extrema pobreza. Enseguida hablaremos de lo que es la política pura y dura, de ese golpe de Estado que se dio la semana pasada. Pero cuéntenos el día a día en las calles. Usted, cuando sale en las calles, el abastecimiento, ¿cuál es la situación real de los venezolanos que quieren simplemente vivir, no tener grandes lujos, vivir? Sin duda alguna. Mira, la situación en Venezuela es bastante crítica. Nosotros estamos atravesando una crisis política, económica y social muy profunda. Y hemos visto, yo creo que lo más fuerte es ver en el día a día que mucha gente sufre constantemente por esta crisis que te comento. Realmente, simplemente para darles una referencia, cuando salgo de mi casa todos los días, al camino a mi trabajo, a mi oficina, está aproximadamente a unos 15, 16 minutos, incluyendo que haya atascos importantes, porque vivo muy cerca. En ese camino yo veo, hay tres supermercados, y en los tres supermercados hay largas filas de personas que, como si fuesen, si estuviesen jugando la lotería, esperan tener alimento, acceder a bienes de primera necesidad a precios bajos. ¿Cuál es la realidad? ¿Que es que no hay productos? ¿Que es que no se da solo para unos pocos? ¿El desabastecimiento es real más allá de la imagen que ve usted? Absolutamente. El desabastecimiento es real y, para que tenga una referencia, aquí en Caracas,
generalmente la gente está en cierta forma un poco más beneficiada, pero en el interior del país hay gente que está profundamente afectada, hay gente muriendo de hambre, hay niños que mueren en los hospitales por falta de medicamentos, y vemos constantemente cómo las víctimas de una crisis social y política en Venezuela están siendo víctimas incluso al punto de entregar la vida en la lucha que tienen en su cotidianidad. Eduardo, más cuestiones. El pueblo, porque aquí estamos hablando del pueblo, porque decía Roch, ¿por qué no hay una revolución real? ¿Cuál es la situación del pueblo de Venezuela, por lo que puedas ver? Porque también vemos que de repente hay manifestaciones de chavistas o de gente que está con el régimen de Maduro y las calles se llenan. Es decir, si hay este desabastecimiento, esta pobreza, la gente se muere de hambre, no tiene ni medicinas ni para pañales, hay falta de agua en algunas regiones del país. El pueblo, entonces, debería estar 100% contra el régimen, pero ¿es así o no es así realmente? 85% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno en este momento, según todas las encuestadoras serias y responsables que hay en el país. 85%. Las personas que aparecen en televisión apoyando al gobierno son aquellas en las que hay actos convocados directamente por el presidente o por sus funcionarios, los otros funcionarios del régimen, que se presentan y con tomas cerradas de televisión quieren hacer creer, desde el punto de vista más propagandístico, que tienen un apoyo popular. Sin embargo, la primera prueba que podemos compartirles para demostrarles que en Venezuela la gente quiere un cambio es que el gobierno está cerrado a hacer una consulta popular, ni siquiera para las regiones, ni siquiera las elecciones de gobernadores y alcaldes, el gobierno quiere hacerlas. Una última cuestión, señor Méndez, vamos a ver, ¿qué le parece de la parte política? ¿Qué le parece, por ejemplo, la mediación que está llevando a cabo nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante los últimos meses, intentando mediar entre el régimen de Maduro con la oposición, y sobre todo sus últimas declaraciones, donde ayer en una televisión española se negó a calificar a Leopoldo López como un preso político, dijo que es un preso, que no debería estar en la cárcel, eso sí, pero dijo que es un preso, y después, con el golpe de la semana pasada en la Asamblea Nacional, dijo que pidió prudencia y calma? ¿Qué le parece la labor de Zapatero y sus palabras? Absolutamente, absolutamente parcializada hacia el lado del gobierno. Creo que en este caso no estamos hablando de un mediador, sino que estamos hablando de una parte de la ecuación que está muy plegada hacia los intereses del gobierno. Y de hecho, fíjense, quien en este momento defiende el diálogo político, no el diálogo como una forma que tenemos los venezolanos para destrabar la crisis económica, política y social que ocurre en el país, sino el diálogo político, el que busca lavarle la cara al gobierno venezolano, al régimen, al régimen venezolano de Nicolás Maduro, que ya está completamente despegado de cualquier orden constitucional. Todo el que quiera defender esa lavada de imagen del gobierno definitivamente está parcializado hacia el régimen. Y el señor Zapatero, lamentablemente, más que fungir como un mediador y ver ambas partes y tratar de buscar una salida, sí, que no es otra más que la electoral, se ha puesto de parte del gobierno, manejando incluso la línea de comunicación que este domina desde siempre. Bueno, Eduardo Méndez, ciudadano venezolano, residente en Caracas, trabajador, no sé si por mucho tiempo, ¿no?, si va a seguir mucho tiempo en el país. En cualquier caso, le deseamos lo mejor y le agradecemos que haya atendido la llamada del Gato al Agua esta noche. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, ya han visto, situación de extrema pobreza, desabastecimiento y un dato que, con lo que decía Roch, no hay una revolución real cuando el 85%, nos ha dicho él, según los principales encuestadores del país, está contra el régimen de Maduro, como para no estarlo con esta situación de desabastecimiento. Con el apoyo de los militares, perdona. Sí, enseguida tenemos más testimonios y que preguntaremos sobre ello. Aquí lo que vemos, la verdad, es que con los talentos que tiene España vamos y tenemos que exportar el talento de nuestro expresidente, ¿no?, que ya demostró que para lo que sirve, ¿no?, uno de los peores presidentes que hemos tenido en democracia. Y tiene un problema, Zapatero a día de hoy tiene un problema, porque si él admite
que los hay, que hay más de 100 presos políticos, alrededor de 120 presos políticos en Venezuela, él no puede establecer el diálogo. Es que no se puede hablar con un gobierno que tiene presos políticos. No se puede dialogar con esa clase de gobierno. Entonces, ahora lo que ha habido es un éxito de la oposición venezolana, un éxito de la comunidad internacional cuando han querido quitar el poder legislativo a Venezuela. Entonces, yo creo que este es el momento. Éxito en la queja, en la presión, dice usted. Éxito en la presión de la comunidad internacional y éxito de la oposición, que la oposición está cada día más fuerte y cada día más reforzada. El otro día aquí en Madrid, en Callao, hubo una concentración multitudinaria donde además fueron varios miembros de la dirección de mi partido, de la dirección de Unión Progreso y Democracia, y la oposición está cada vez más apoyada a nivel internacional ante lo que es una dictadura. No es ni pseudodemocracia lo que está haciendo Maduro, porque quitar el poder legislativo, Chávez lo definía hace unos años en un vídeo, que eso era un golpe de Estado. Pues efectivamente, lo que han intentado hacer y les ha salido mal, es un golpe de Estado lo que han intentado hacer en Venezuela. Y ahí lo que hay que hacer es defender los derechos civiles, defender las libertades, justo lo que no está haciendo el señor Zapatero. A mí, sinceramente, este expresidente me avergüenza. Paz. Bueno, a lo mejor Zapatero no se muestra como equidistante porque sea mediador. A lo mejor es que lo han elegido como mediador porque es equidistante. Porque todo lo que nos ¿quién viene ha elegido? De... Ya una primera cuestión. ¿Quién ha elegido para mediar? Porque entiendo que debe haber sido de mutuo acuerdo entre ambas partes. No se ha ofrecido. En mayo de 2016, desde República Dominicana, se presenta allí, empujado por varios presidentes que estaban por allí, yo creo que mandaron al más tonto y que se prestó a hacerlo. Pero luego lo cuento. Efectivamente. Efectivamente, por ahí va. Entonces, yo no sé cuál de las dos explicaciones es la real, pero tratándose de Zapatero todo es posible. No, yo veo que hoy estáis absolutamente generosos ante las distintas situaciones que se suscitan en la mesa, porque decir que Zapatero es uno de los peores presidentes de la democracia es de una gran generosidad, ¿no? Yo creo que desde Sisebuto no ha habido nada comparable en cuanto a la desgracia que nos ha traído a todos los españoles, ¿no? Y por otro lado, lo del régimen verdaderamente es terrible, ¿no? Verdaderamente es terrible. Maduro resiste a sabiendas de que esto puede terminar muy mal. Y cuanto más resista, peor probablemente vaya a terminar. Y hablamos ya de enfrentamientos civiles incluidos. No hablamos ya de un deterioro de la situación social como la que se está produciendo, ¿no? De hecho, ni los chavistas están todos ya con él. Hay muchos chavistas que ven a Maduro como una especie de caricatura venida a menos de lo que era Chávez, ¿no? Hay muchos que están ya posicionándose fuera del régimen y para la etapa posterior, porque desde luego Maduro es como una especie de broma macabra, ciertamente, pero como una especie de broma, ¿no? El régimen resiste por las complicidades que se había apuntado antes, que había apuntado anteriormente, con todo tipo de complicidades y fundamentalmente por las del narcotráfico. Y por supuesto, resiste por razón de que efectivamente muchos altos mandos militares están en esas complicidades y es realmente lo único que está sosteniendo al régimen en este momento. Tiene a la inmensa mayor parte de la población enfrente, sin sombra de duda, ¿eh? Volvemos hasta Venezuela, ahí está Carlos Grafe, que es dirigente del partido Voluntad Popular, partido de la oposición. Señor Grafe, buenas noches desde España. Por la oportunidad. Usted, un placer tenerle. Bueno, cuéntenos, porque estamos viendo cuál es la situación, hemos visto un informe de cuál es la situación en Venezuela, imágenes, enseguida hablaremos con Eli Angélica González, que el otro, es una periodista de Radio Caracol en Colombia, que el otro día patearon la policía bolivariana de su país. Cuéntenos cuál es la realidad que se vive, porque también acabamos de hablar de un compatriota suyo que está en Caracas, que nos ha dicho que el desabastecimiento de alimentos, de medicina, es real. Cuéntenos. Bueno, la realidad que vive el pueblo venezolano es una realidad donde la pobreza y la miseria aumenta todos los días, en cada esquina, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, en las esquinas donde hay bolsas de basura, hay gente buscando entre la basura para poder alimentarse, para poder tener algo que comer. Eso lo vemos a diario y va aumentando a medida que pasan los días porque no hay alimentos, no se consiguen alimentos en los mercados, pero además los precios de los pocos alimentos importados que trae el mismo gobierno son realmente exorbitantes. Aquí una familia necesita por lo menos 20 o 25 veces más ingresos de lo que tiene en promedio para poder subsistir, no ni siquiera para poder tener una vida digna, sino para poder sobrevivir en la Venezuela de hoy. Y eso ha llevado a que la crisis en el país se agrave en estos últimos tiempos. Tenemos un sistema de salud totalmente desahuciado, donde no hay
medicinas en los hospitales, donde no hay insumos médicos, donde los médicos ni siquiera tienen guantes y a veces tienen que recibir partos de mujeres que van a parir con bolsas negras de las de basura porque no hay ni siquiera guantes en los hospitales. Sí. Pero lo mismo ocurre en cada uno de los otros servicios públicos en el país. Por ejemplo, yo ahorita me tuve que trasladar de un sector de la ciudad a otro porque donde íbamos a llevar a cabo la entrevista no había electricidad. Lo mismo ocurre con el agua, no tenemos agua en este momento en nuestra ciudad y es un problema tras otro que va aumentando día a día mientras continúa esta dictadura en el poder. Entonces, señor Grafe, con todo el panorama que nos acaba terrible, que nos acaba de describir, su compatriota nos decía que los estudios demoscópicos, las encuestas decían que el 85% de los venezolanos está en contra, evidentemente, de la situación que se vive y, por tanto, del régimen. ¿Por qué el pueblo, digamos, no se levanta? ¿Hasta qué punto tiene o influye el papel del ejército, digamos, a las órdenes del chavismo, intentando sofocar esa rebelión y que el pueblo se muera de hambre? Bueno, hay varios factores que influyen en la población y uno de ellos, el principal, es el miedo y es el temor que hay de muchas personas. Hay gente que por salir en la calle a protestar tiene 2 y 3 años ya detenidos en las cárceles de la policía política del gobierno. Tenemos al mismo tiempo graves problemas de inseguridad, donde la mayoría de las bandas armadas son controladas por el mismo gobierno y son las que agreden no solo a nuestros diputados, como se ha visto en estos últimos días, sino también a las personas que manifiestan en distintas comunidades. Entonces es una especie de ejército paralelo de delincuentes que trata de meter miedo e influir en la población, pero esto se va venciendo poco a poco. Y ustedes seguro han visto cómo el pueblo venezolano en distintas etapas ha salido masivamente a la calle y nosotros en este momento, los dirigentes políticos, estamos haciéndole el llamado a todas las personas a que sigamos en la calle, porque la única manera de vencer esta dictadura es de manera organizada, pacífica, sí, exigiendo elecciones, que bien lo decían, no quiere haber elecciones en el país, pero tenemos que manifestar y protestar en la calle, es nuestro derecho humano hacerlo. Bueno, señor Grafe, una última cuestión, brevemente, por favor. ¿Qué le parece, habla usted de las cárceles políticas? Zapatero se negaba ayer en una televisión española a calificar a Leopoldo López como preso político. ¿Qué le parece estas palabras de nuestro expresidente? Bueno, es lamentable y vergonzoso ver la posición del expresidente Zapatero ante lo que ocurre en el país. Él conoce la realidad de cerca porque ha estado en Caracas. Él conoce las largas colas y las penurias que estamos viviendo los venezolanos y que él se ponga de parte de Nicolás Maduro va a hacer realmente que su papel en la historia sea muy gris porque lo que él junto a otros personeros de distintos países están tratando de realizar en contra de la voluntad de los venezolanos va a ser una etapa gris que vamos a superar, pero es lamentable. Así que yo le hago el llamado a ustedes, a los españoles, a que nos ayuden a seguir difundiendo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque necesitamos de la mayor ayuda internacional. Esto es una dictadura que no puede continuar en este siglo XXI y tenemos que hacer valer nuestros derechos humanos en Venezuela y en el mundo entero. Queda clarísimo. Señor Grafe, dirigente del Partido Voluntad Popular, líder, vamos, de la oposición, gracias por haber atendido a las cámaras, en este caso vía Skype del Gatalagua, y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, Román, ya hemos visto, desde luego, lamentable el papel de Zapatero. O sea, no, que desde luego hasta los propios, iba a decir caraqueños, venezolanos en este caso, califican así a nuestro expresidente. Claro, porque es un palmero abyecto, es el cómplice que pone la cortina de humo. Es una persona que está incapacitada para la negociación porque su único papel es el mantenimiento del régimen. Además tiene el síndrome de Gollum. ¿Cobra por ello? Vamos a ver, ahí voy a ir yo después, a plantear alguna duda encima de la mesa al respecto. Zapatero siempre tiene el síndrome de Gollum, tiene el complejo del tonto listo. Cuando llegó lo de ETA le mandaron la misma carta que recibió Mayor Oreja y recibió Aznar y decía, dejadme a mí que yo tengo aquí un papel, que yo soy el que voy a arreglar esto. Y decía una serie de chorradas imposibles que además ya un día Sabater, que le creyó, luego escribió en El País una carta diciendo me engañó este imbécil. Hoy, habiendo declarado Maduro reconociendo la crisis humanitaria ante Naciones Unidas de alimentos y sanidad, Zapatero pide prudencia y paciencia.
Pero ¿cómo puede tener la vergüenza de pedir prudencia y paciencia cuando la gente se muere de hambre? Cuando la gente tiene escasez de los principales bienes más básicos. Papel higiénico, no hay pan, no hay gasolina en un país con petróleo, está arruinado. Hay más muertos por violencia que en la guerra de Irak. Y Zapatero pide prudencia y paciencia. Además, diciéndole a la periodista, yo es que sé algo, usted no sabe nada. Usted lo que pasa... Es que eso es lo más grave. Es que lo que pasa es que Zapatero, últimamente, y ha sido ya publicado, con Moratinos y Bono, no tienen problemas en trabajar con dictadores como Obiang y ir a hacer negocios por ahí. Y a mí no me extraña nada la segunda intención detrás de este mantenimiento del régimen con una salida medianamente pactada como camino de negocios de este señor, porque el no calificar a Leopoldo López como preso político le descalifica como político y como persona a José Luis Rodríguez Zapatero. Le descalifica absolutamente. Realmente. Es una indignidad de este personaje abyecto que está manteniendo la dictadura de Maduro en Venezuela. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya desde España a este señor tacharlo de todo lo que se merece. Ya se merecía bastante por su época de presidente del gobierno de España, pero este papel catastrófico en Venezuela de palmero de un dictador, sí, manteniendo pero el régimen... fíjate cuando decía... Un segundo, entonces, ya, por esto, ya estas palabras de otros líderes o personajes españoles, en Venezuela la oposición pide al ejército un golpe de Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo por desacato, otra vez a las andadas, pero dice Juan Carlos Monedero. Momento, porque son algunos más. Willy Toledo, amigo de Román, al fascismo ni agua, adelante pueblo, adelante Venezuela, y una de las manifestaciones de los chavistas. Y por último también tenemos a Garzón, quien decía de Izquierda Unida sobre Venezuela lo siguiente, le escuchamos. Yo creo que es una democracia, y no solo lo creo yo, lo creen mucha gente y muchos organismos internacionales, entre otros el de Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, por ponernos en las antípodas que sería... Pero tío, el hecho de tener presos políticos... Es que yo no creo que tenga presos políticos, creo que ha habido personas que ocupaban un rol de político, que alentaron una serie de movilizaciones para matar policías, hubo incidentes en los que se mataron a policías, y como en cualquier democracia, como sería en España, si ahora mismo yo, y tú esto lo puedes entender perfectamente, Eduardo, si yo salgo en televisión y digo aquí mismo, ojalá mañana salgáis todos a la calle y matéis policía y ocurre de verdad, pues a mí me van a poner una denuncia, me van a meter en la cárcel, es lógico. ¿Tú crees que Leopoldo López está bien encarcelado? Correcto. Está bien encarcelado. Venga, Benjamín. Sí, ¿no? Una cosa de Zapatero, ¿no? De todo lo que ha dicho y que en esa entrevista, ¿no? Cuando le preguntan que, bueno, ¿por qué no había condenado el golpe de Estado? Él dice que no lo quería llamar golpe de Estado porque ya tenía información de que se iba a revertir la decisión. Cuando esa es la prueba palmaria de que eso es un golpe de Estado. Claro. Es decir, el Poder Ejecutivo le da una orden al Legislativo para que usurpe las funciones de la Asamblea Nacional y luego le vuelve a dar otra orden para que le devuelva... Estamos ante una dictadura clarísimamente. Y insisto, Zapatero juega ahí el papel de tonto útil del régimen. Se está prestando a eso para bochorno de todos los españoles. Bueno, y para bochorno de todos los españoles está en la trama de los bolivarianos del régimen y de los ayatolás, o sea, Podemos. Hemos visto esta última entrevista a Garzón, que son otros mantenidos porque ellos han sido sobrecogedores. Ellos sí que han recibido dinero de Venezuela, claro. Y son gente que está pagada y son mercenarios de la dictadura. Pero el problema que tenemos ya es que Maduro y el régimen ya no tienen salida. Ya no tienen salida, ya no hay capacidad de salida. Les está esperando la Fiscalía Internacional, el tráfico de drogas, con lo cual va a haber que echarlos. Y el pueblo venezolano tiene un problema. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Me gustaría empezar también por Garzón, por otras declaraciones que ha hecho polémicas. Vamos a hablar de Cassandra, de este personaje que a través de Twitter ha ido opinando, creo que tiene cerca de 100.000 tweets en los últimos años, donde, como les decía al comienzo del programa, lo más light que ha hecho ha sido desearle la muerte a alguien que no piensa como él. Y enseguida verán alguno de ellos que hemos recopilado un informe en donde se demuestra que esta persona, desde luego, ha sido, como saben, condenada a un año de prisión. No va a entrar en la cárcel, evidentemente, pero sí que al tener, digamos... antecedentes, probablemente no va a poder cumplir su sueño, que es ser profesor, dedicarse a la docencia de los niños, que por cierto, en el siguiente informe también van a ver qué es lo que pensaba de los niños, porque no tenía ni muchísimo menos la mejor opinión de los niños, que es con quien quería dedicarse profesionalmente, que es a enseñarles. Hemos recopilado de esta tuitera
condenada a un año de cárcel por sus tuits contra Carrero Blanco, por haber humillado a las víctimas del terrorismo. Lo siguiente, vean. Cassandra Pera, envuelta ahora en dos polémicas, la de sus tuits incendiarios contra Carrero Blanco y la colecta que abrió para recaudar fondos para pagar las costas del juicio al que se enfrenta. Denunciaba que había sido condenada a pagarlas y la tuitera habilitó una cuenta de PayPal para recibir donaciones que fue ampliamente difundida por simpatizantes y formaciones como Izquierda Unida. En ella lamentaba también que con la sentencia perdía su beca y con ello el sueño de ser profesora. Pero ¿qué sueño es ese en el que, según ella, quiere exterminar a todos los niños del planeta? Estos tuits lo demuestran. Cassandra Pera no ha dejado indiferente a nadie desde que comenzó a publicar. Hagamos un ranking con la recopilación de los tuits más incendiarios. En primer lugar, pero en el último puesto, en 2013, Cassandra publicaba esto. Las ejecuciones, muertes, están siempre presentes en sus tuits, en este también. Carrero Blanco no fue el único. Parece que el mundo del toreo tampoco le gusta. José Tomás recibió estas hirientes palabras. Con esta foto en el cuarto puesto, escribe al pie la letra de una conocida canción hecha versión en forma de burla. En tercer lugar, los de Pamplona también recibieron sus faltas de respeto con el deseo expreso del fallecimiento de alguien en sus fiestas. En el segundo puesto, el presidente del gobierno es el objetivo de Cassandra. Y en la cima del ranking, la tuitera le deseó la muerte a la presidenta de la Comunidad de Madrid el día que estuvo a punto de fallecer por un accidente de moto en la capital. Estos fueron cuatro tuits que Cassandra Pera, condenada recientemente a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, le dedicó a la por entonces delegada del gobierno. Cifuentes, aludida, respondió a la tuitera aprovechando también Twitter, la red social donde muchas personalidades, incluidos políticos como Pablo Iglesias, respaldaron su deplorable actitud. Vamos a ver algunas muestras de cómo, bueno, Pablo Iglesias, que fue al Congreso de los Diputados a presentar esa proposición no de ley para cambiar el Código Penal, acompañado de Cassandra, y en las redes sociales, tanto él como, por cierto, Garzón, a quien ahora preguntaremos a un abogado penalista, si también por este comentario podría ser procesado. Vamos a ver las reacciones, algunas de las reacciones en Twitter de apoyo de la izquierda más radical de nuestro país a Cassandra. Fíjense, Alberto Garzón decía, un año de cárcel a la tuitera que hizo chistes sobre Carrero Blanco, un fascista volador. Este régimen está podrido. Lo de fascista volador también habría que preguntarle, y se lo preguntaremos a un penalista, porque a ver qué le parece. Más, Pablo Iglesias decía lo siguiente sobre Cassandra y su condena: bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto le lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a Cassandra. Y se ve unos tuits o unas afirmaciones que dice, que no sé si tenemos ocasión de ver. Vale, lo vamos a intentar recuperar para verlo más adelante, para ver esos tuits adjuntos de Pablo Iglesias. Y también, por último, otro de Rejón sobre Cassandra, que decía lo siguiente: cuando se condena a prisión a Cassandra por hacer chistes, no es que falte sentido del humor, es que falta sentido de la justicia. Fíjense cómo Podemos intentaba, a través de las redes sociales, imponer a la opinión pública que esto no es nada en el Código Penal, sino solo sentido del humor. Venga, paz. Mira, la verdad es que esto yo no sé si es para un tribunal, para un psiquiatra o para un exorcista. Porque después de ver los mensajes de esta persona, porque creo que se llama Ramón Vera, me parece, verdaderamente es para planteárselo, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente espeluznante. Se llamaba Ramón Vera, ahora es Cassandra. Me parece que en el tribunal, juicio, el nombre viene como Ramón. Sí, ¿eh? Claro. Y en su PayPal también. Bueno, en su PayPal, en su cuenta, en la campaña que no esté al tanto de las veleidades de género de ella este, quiere que de, le llamen de esta persona. Ya, pero si llama ya Ramón, yo le voy a llamar Ramón. Yo también quiero otras cosas y me temo que no puedo esperar las de ella. Me bastaría con que esperar de ella un poquito de sentido común, que no fuese predicando el odio y que fuese una persona medianamente normal. Yo creo que rebasa el ámbito de lo judicial su caso, ¿no? Bueno, hay otras muchas cosas que no se han leído. Puta España, nos une el odio a España, ha escrito ella. Un balazo en la cabeza para el presidente Rajoy. Me molesta que Rajoy todavía no haya recibido un balazo en la cabeza. El asesinato de Rajoy va a ser una travesura infantil. Si la sentencia sirve para que no se dedique a la docencia, habrá que celebrar la sentencia por todo lo alto. Porque, en fin, es una persona que dice cosas como que mataría a todos los niños. Y quiere ser profesora. Y quiere ser profesora. Malditos niños educados con los asquerosos roles de género patriarcales. Odio a los niños. Odio estar con personas dependientes. Odio a los heteros.
¿Hay algún aspecto del odio que no reúna a su persona? No sé, es una cosa. Ahora está claro que hay su delitos cabeza de odio, no está bien. Ahora que hay tantos delitos de odio, claro, y gente que busca delitos de odio en interpretaciones exegéticas de autobuses que pasean, hombre, yo creo que a confesión de parte de lo que es verdaderamente el odio, me parece que... Pero Fernando, si el problema no es esta señora, ya termino. Mira, lo más grave de esto, lo más grave de esto es el apoyo que ha recibido de determinadas fuerzas eso políticas. Es grave, eso es lo verdaderamente lo grave. ¿Quiénes le apoyan? ¿Por qué? Porque en realidad, no nos engañemos, ellos mismos lo dicen, odian lo mismo que odia ella, o él, en fin, lo que sea. Lo odian exactamente igual. Lo que buscan no es, ni defienden la libertad de expresión, que han dado largas muestras de que la libertad de expresión a Podemos y a Izquierda Unida les importa una higa. Lo que buscan son espacios de impunidad para los suyos. Sí. Eso es lo que buscan. Lo que buscan es un blindaje judicial para poder decir este tipo de cosas. Cassandra o a Ramón, lo que ha hecho no es un chiste, no tiene nada que ver con el humor. Lo que ha hecho es reírse de una víctima del terrorismo. Pero por si acaso, por muy en clave de broma que una persona manifieste un delito, sigue siendo un delito. Yo no puedo entrar en un banco, atracarlo y partirme de risa y decir, oiga, que era una broma. No, usted está atracando un banco. Y aunque tenga que ver con la libertad de expresión, es exactamente lo mismo. El humor es un factor de deshumanización. Lo hacen sabiendo perfectamente lo que hacen. No digo en su caso, que es una persona, sino los que apoyan esto, es un factor de deshumanización. Voy a decir más. El humor puede ser un agravante, el pretendido humor puede ser un agravante, porque puede llegar a ser sadismo, le añade burla al dolor, no solamente al hecho del crimen, sino que además te ríes. Caso, por ejemplo, de lo que hemos visto de las niñas de Alcácer, por cierto, de un concejal, caso de lo que hemos visto de Irene Villa... Eso es sadismo. Pero eso es burla, no es humor. El humor es una cosa, la burla es otra. No es, es que no es humor. Distingamos las dos cosas. Estoy de acuerdo. Sadismo. El humor, ya termino, el humor no puede ser una coartada para justificar las tropelías y la comisión de delitos, que es lo que está pidiendo Podemos. Queda de los Roch, venga. El humor, es que además lo que hace ella no es humor, en el sentido que si hubiera hecho un chiste, por ejemplo, de Franco enfermo, no le hubiera pasado nada. Es, la pena le ha caído... porque ha hecho un chiste de una víctima de ETA. Y eso es lo que está vigente. Ahora el debate que hay de fondo es que si esto merece penas de cárcel o multas. Yo creo que a lo mejor con una multa duele mucho más... Las dos cosas, hombre. ...que una pena de cárcel, porque la pena de cárcel no la cumple y no, pero el jaleo como le pongan otra pena de cárcel, aunque sea por conducir o por otra gracieta sí, pero de por las eso que hace hay que medir, hay que medir. Pero volviendo a los políticos esos que la defienden, porque dicen que es humor. También hay chistes. El otro día han condenado a un idiota de 21 años a 18 meses por decir 53 asesinadas, mujeres asesinadas por violencia de género machista en lo que llevamos de año. Pocas me parecen, con la de putas que hay sueltas. A este le han caído 18 meses. Pues y no hay protestas de nadie. También estaba haciendo humor. Claro. Hay otro que se cachondeó del accidente de Airwings, el de diciendo que como estaba lleno de catalanes, pues ¿por qué nos preocupábamos? También pues caído. Le ha caído tal. Y de esos no protestan. Porque claro, es el humor. Aquí el problema es que es Carrero Blanco. Que no es tan blanco el humor para ellos, para Podemos y el Partido Comunista. Porque son los suyos. Porque es un poco conectando con lo que tú dices, están defendiendo lo que ella dice. Pero claro, estos tú le dices este chiste, si Pablo Iglesias, esto le parece un chiste, el de las 53 asesinadas, poco me parecen, si eso también considera que esta persona no hay que hacerle nada. Claro. Seguramente va a decir lo contrario. Entonces ya estamos entrando en otras reglas. Y termino, lo de que sea penal por el tema del terrorismo es por la cuestión yihadista. Hay mucho peligro en eso y los tweets yihadistas son bastante arriesgados. Y creo que la red de Twitter también merece un tratamiento. Hay que analizarla porque me parece que... Yo a Cassandra respondería con un tweet que puso ella en su día dirigido a Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT. Expresidenta de la UBT, sí. Cuando se quejaba de la excarcelación de Bolinaga. Le puso lo siguiente: la ley es la ley. Si os jode que se cumpla, no es problema de los demás. Eso es exactamente lo que le diría yo a ella ahora mismo. La ley es la ley y ¿qué le vamos a hacer, chiquilla? Tendrás que pagar. Que pagar y que... ¿no? Y sobre todo, un poquito de respeto, ¿no? Esa sarta de tweets que has leído tú, hay muchos más. Es que hay muchos más. Es absolutamente brutal, ¿no? Sí, sí. Y reflejan... ¿No se ha dedicado a otra cosa? 100.000 tweets. Su fobia hacia los toros también la expresó en uno de ellos. Sí que... Espero que un día de estos José Tomás muera lenta y dolorosamente, por ejemplo.
Sí, lo único que lamento es que Adolfo Suárez no hubiera muerto con una bomba debajo de su coche. Pero yo lo que lamento es que la estamos haciendo famosa. El asesinato de Rajoy va a ser una travesura infantil, etcétera, etcétera. Son innumerables los tuits. Luego la reacción de los políticos de la izquierda a mí me parece verdaderamente vomitiva, ¿no? O sea, no puedo calificarla de otra forma. El caso de Garzón, especialmente. Garzón, que veníamos de escucharle en el anterior tema de decir que Venezuela es una democracia. Y en este de Cassandra dice que este régimen, decía en un tuit, este régimen, refiriéndose a España, este régimen está podrido. Pero yo creo que él solo se descalifica, es verdaderamente... Está podrido mentalmente. Es absolutamente increíble, pero lo más peligroso de todo es que aquí hay un señor que se llama Pedro Sánchez, que puede ganar pasado mañana las primarias, que quiere pactar con Garzón y con todos estos que ponen estos tuits de apoyo a Cassandra. Eso es lo verdaderamente preocupante y peligroso. No, lo preocupante es convertir a esta señorita Cassandra en una heroína, que bueno, eso también es por culpa del follón este. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué es lo que pretende en este caso Podemos acudiendo junto a Cassandra al Congreso de los Diputados para cambiar ese polémico, según ellos, artículo? Bueno, para analizar la condena de un año de prisión a Cassandra por esos 13 comentarios que escribió en la red social Twitter sobre el almirante Luis Carrero Blanco, alegrándose por su fallecimiento en el atentado terrorista de ETA, tenemos conexión con el abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, buenas noches. Señor Ospina. Buenas noches. ¿Por qué se ha condenado un año a la tuitera Cassandra? ¿Es por humillación a los familiares y víctimas del terrorismo o por burlarse de Carrero Blanco? ¿Por qué? La condena de Cassandra ha sido impuesta por entender la Audiencia Nacional, que ha cometido un delito recogido en el artículo 578 de nuestro Código Penal, y la pena impuesta ha sido de un año. El marco punitivo va de 1 a 3 años y finalmente se le ha puesto la pena mínima, que es de un año, por entender que efectivamente ha habido un trato humillante y degradante contra las víctimas, que va esto en correlación con la última sentencia dictada en el mes de enero del Tribunal Supremo, en la que también se condenó al cantante de Defcon 2, César Strawberry, por entenderse que sus tuites también han sido parte de un delito contra humillación a las víctimas. Como consecuencia, ¿qué le parece la polémica que se ha generado a raíz de la condena a las redes sociales? Bueno, las redes sociales son libres y en un Estado democrático alimentan el debate y esto enriquece siempre y cuando son constructivas. Sin embargo, el debate tendría que llevarse a cabo en el Parlamento, en las Cortes, que es donde se reside la soberanía nacional. Hemos escuchado en las redes sociales que parece que es una sentencia del Partido Popular. Para nuestros oyentes hay que decir que el Código Penal, el artículo 578, ha estado vigente desde el año 95 con gobiernos del Partido Socialista en dos ocasiones diferentes y nadie ha salido a la calle a criticarlo. No entiendo yo por qué esa reacción en las redes sociales como si fuera un delito que simplemente ha sido controlado por el Partido Popular, y esto no es así. El artículo 578 está recogido en nuestro Código Penal desde antes casi de la propia democracia, por entenderse que hay que respetar a las víctimas. También he hecho en falta que el debate sale siempre y cuando es una humillación a una ideología política de unas determinadas víctimas. Lo que el Código Penal aquí protege es que no se puede hacer apología del terrorismo. Yo no entiendo, y yo creo que en cualquier Estado democrático de derecho serio nadie va a hacer apología al 11M, al 11S o a los atentados de París. Sin embargo, en España todavía no hemos cerrado ciertas heridas y hacemos cierta humillación de ciertas víctimas siempre de un contenido político. Un par de cuestiones más. ¿Dónde está el límite entre el humor, el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas? Y sobre todo, ¿quién lo establece? ¿Lo establece la ley? ¿Los jueces? En España, gracias a Dios, tenemos un procedimiento penal bastante garantista dentro de lo que cabe y nuestra Constitución recoge y protege muy bien los derechos fundamentales. El límite se encontraría en la dignidad, por un lado, en el honor y la intimidad de las personas a las que se refiere y va dirigido ese mensaje. Lo encontramos en lo que se denomina como el discurso del odio, y el Tribunal Supremo entiende que hacer apología a este odio legitima a los que utilizan el terror para llevar y acometer sus actos terroristas. El límite, por lo tanto, lo entendemos que el Tribunal Supremo y nuestra jurisprudencia lo que viene a sesgar y a controlar no es la libertad de expresión, sino ese mensaje y ese discurso que profiere ofensas y, en definitiva, odio frente a terceros. Ella misma, Cassandra, inició una campaña de cuestación para poder pagar las costas a las que dice había sido condenada. ¿Es eso cierto? ¿Había sido condenada a pagar las costas? ¿Había sido a pagar todo ello? Cuéntenos, ¿qué sabes, Inspira?
Bueno, nuestro Código Penal recoge que el responsable y el autor del delito también será responsable de las costas del procedimiento. Lo que pasa es que estas costas se suelen cuantificar en ejecución de sentencia y en algunos casos depende bastante la cuantía, dependiendo de cómo se pueda demostrar que las mismas han venido desarrollándose en la propia ejecución. Quiero que veas este tuit de Alberto Garzón en el que dice: un año de cárcel a la tuitera que hizo chistes sobre Carrero Blanco, un fascista volador. Este régimen está podrido. ¿Podría ser también constitutivo de delito lo que ha dicho Garzón? Bueno, parece ser que este tuit se mueve más en la esfera política, está referenciado y está dirigido por un político que está y se mueve más en el electoralismo y en la búsqueda de votantes. Yo creo que el mensaje en sí mismo aparentemente no humilla y no infiere un odio frente a las víctimas y va un poco más direccionado, como había dicho anteriormente, en marcar una crítica por parte de un dirigente político del propio sistema. Queda claro. Señor Ospina, gracias por haber atendido la llamada del Catálogo y muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, ya lo han visto, era importante el punto de vista del penalista porque ha puesto muchos puntos sobre las IES. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y después lo que opina Román Cendoya, Cristiano Brown. Pero antes, Cristina Ramos, cuéntanos qué opinan todos nuestros espectadores a través de las redes sociales y del WhatsApp. Pues sí, sobre el primer debate, sobre la miseria que se vive en Venezuela, nos han llegado muchos mensajes, mensajes como este. Dicen: Venezuela rica en recursos naturales y su pueblo en la miseria por culpa de los comunistas. Zapatero fue nefasto para España, pero Rajoy no ha cambiado nada de los desastres de Zapatero. ¿Cómo no se le retira el pasaporte al señor Zapatero para que no siga avergonzando a los españoles? Y sobre este segundo debate, sobre la condena de Cassandra, nos dicen: como ciudadana española, pediría a todos los partidos que metan en sus listas a personas, como mínimo, con un poquito de cerebro, educación y respeto. Quiere hacer ver que en el enaltecimiento del terrorismo son chistes. Y se preguntan: ¿esta es la mujer que se iba a dar clase, que se iba a dedicar a dar clases a los niños? ¡Qué pena! Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por estos mensajes. Insisto, cualquier pregunta que quieran hacer a los de la mesa, háganosla a través de WhatsApp a cualquier tertuliano y Cristina Ramos nos la traslada. Publicidad, 2 minutos y aquí estamos de vuelta. Volvemos en 2 minutos. ¿Pero de verdad todavía no has vendido tu casa? Yo soy la solución. Yo tengo la única palabra que quieres escuchar. ¡Vendido! 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 Si no la vendes, es porque no quieres. Ya está a la venta mi nuevo libro. En él te cuento todos los secretos de mi éxito como emprendedor. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. CaixaBank presenta la cuenta Family. Trae ahora tu nómina y podrás decir adiós a las comisiones y hola a este televisor y a muchas más ventajas para los tuyos. Con la cuenta Family, hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. CaixaBank. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratenos del pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno, que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del pozo. Al corte o en bandeja. El pozo, contigo de principio a fin. Hasta un 30% de descuento en marcas de moda. 8 días de oro, El Corte Inglés. Sergio, hoy escalopines extratiernos del pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del pozo. El pozo, contigo de principio a fin. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DEGIRO solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abre una cuenta gratuita en DEGIRO.es. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096.
Restaurante Asador y Yumbe. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Quedan 24 minutos para las 12, para medianoche, pero aquí seguimos con mucho gato por delante todavía. Estábamos adentrados en esta polémica, o llámenlo como quieran, propaganda, que se ha sacado, ese conejo de la chistera que ha sacado Podemos, poniendo encima de la mesa la situación de Cassandra, esa condena, llevando a esta persona al Congreso de los Diputados para dar publicidad a esa proposición no de ley para cambiar el Código Penal, en concreto el 578. Bueno, Román, venga, ¿qué te parece toda la polémica? ¿Qué te dice Cassandra? A mí hay varias cosas. Yo creo que hay tres temas sobre los que no hay sentido del humor posible, que es la violencia de género, la pederastia y el terrorismo. O sea, uno no puede ir haciendo chistes sobre una violada a una tía que le pegan de guantado, jajaja, ja, ja. No se puede, por el sufrimiento que conlleva para tantas personas que lo sufren. Un humorista te diría que se puede hacer humor de todo. Un humorista puede hacer humor de todo, pero no se puede hacer humor de todo. No se debe. Y menos interpretando el humor en el código como interpreta esta gente el humor. Es decir, chistes sobre la pederastia, ni uno, pero ni uno. Y menos en redes sociales, ya, los niños... Oiga, ¿pero dónde va usted? Ah, es curioso, porque chistes sobre la transexualidad no se pueden hacer. Porque estoy viendo a Cassandra adelante. Es decir, la cantidad de comentarios que para unos pueden ser un chiste, Cassandra, pero para ti sería una vejación. Ah, y esos no se pueden hacer, a esos hay que ir a los tribunales. Eso es incitar. En cambio, si ella escribe cualquier barbaridad que duele a mucha gente, porque esta gente tiene victimafobia. Humilla a las víctimas, ya está bien de la palabra fobia solo para ellos. Son victimafobia. Tienen victimafobia. No, victimafilia. No, victimafobia. Además, les damos fobia a las víctimas del terrorismo, entonces se ríen de nosotros y nos persiguen. Oiga, ¿empezamos aquí a reírnos todos o ninguno? El impresentable de Garzón dice esta chorrada de Twitter en el que mete a Carrero Blanco. Este tonto. Porque está protegido porque es casta. Él es casta, está aforado, es un político. Y como decía ya el juez, el abogado que ha extraído antes, no, es que se interpretará, ya desde el ámbito jurídico ya le ponen cortinas de humo, lo interpretarán desde el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque son casta. Porque Pablo Iglesias es casta. Porque este señor es casta y todos los que defienden a Cassandra en este momento que hay al Congreso son casta. Yo del humor de esa izquierda estoy hasta las narices. Porque yo puedo hacer, a mí ya me han contado alguno que decía, pero con enorme dolor, ¿qué pensaría Cassandra si se hace algún chiste sobre ella y Carrero Blanco a la vez? Que se pueden hacer muchos, ya sobre la sorpresa que te puedes llevar sobre su sexualidad y el susto que te puedes llevar, que puedes subir y bajar más rápido que el coche de Carrero Blanco. Y eso entonces, ¿qué es? La parte de Carrero Blanco, un cachondeo. La parte de Cassandra, transfobia. Oiga, no, aquí o nos reímos todos o no se ríe nadie. Y es necesaria la pena de cárcel. Y yo a los compañeros periodistas que están ahí jugando con la libertad de expresión y la libertad de prensa, pena de cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es imprescindible. Porque mira, si todo va con, multas crowdfunding, y entonces montamos una caja común a la que aquí todo el mundo paga para la mayor vejación de la gente. Cuando se llega a la vejación, a la cárcel, porque a la segunda vas para adentro. Porque si no es gratis total, y a ver qué dice la mayor. La cárcel es muy seria para acabar con una opinión, segundo, con una cosa de esas. No me parece bien. Va a haber los que defienden que las redes son el espacio de libertad. Mientras defiendan a Cassandra, van a conseguir que las redes haya que regularlas. Los trolls, los psicópatas, todos los nicks en los que están escondidos acosadores sexuales, vejadores, acomplejados y una serie de delincuentes, o ponen su cara y su nombre para decir lo que quieran. Y en eso en amplia libertad. Porque la libertad es responsabilidad. Lo que la libertad no puede ser es libertinaje. Y entonces todos estos que están ahora, no hay que defender la red. No, las redes no se defienden defendiendo a gente como Cassandra, ni a todos los demás que les han condenado. Y además hay una cosa que yo creo que tenemos un problema muy serio, porque el señor Pablo Iglesias, por comentarios reales sobre su familia, dichos en las redes o en una página de periódico, como hizo el señor Germán Terch,
te lleva a los tribunales. Pero qué poco sentido del humor. ¿Por qué no tiene gracia vincular a familiares suyos con el FRAP? Del que además fueron miembros. Que para él serán militantes, para otros terroristas, porque mataron a gente y eran terroristas, por cierto. Ah, no, eso es motivo de los tribunales. Y a los niños y a los heteros, Romana. Claro, es que esta persona ha demostrado heterofobia, que lo he dicho en este programa más de una vez. Heterofobia. Y ya estoy harto de sufrirla. No os metáis con la pobrecita, que ya ha sufrido mucho. No, pero, perdona, pobrecita, si, la trans, no si ella como transexual... odia a los heterosexuales, nosotros tendríamos el mismo derecho, que no lo siento, y me encantaría que resolviera con una pobre... joder con los pobres, pues que sea pobre, pero falta, que no insulta. Falta Cristiano. No creo que haya que desviar el debate al tema de la transfobia. En primer lugar, yo a esta señora sí que me refiero a ella como señora Cassandra, porque así... ella lo ha solicitado, pero vamos, para nada comparto los mensajes que ella ha vertido en redes sociales. Lo que me preocupa aquí es que le estamos haciendo el juego a Podemos, exactamente lo que quiere, porque hay un debate muy interesante sobre la ética, la moral, pero si entramos en el plano jurídico, a mí sí, a título personal, la sentencia se puede considerar algo excesiva, pero porque Podemos lo que quiere luego llevarnos a su propuesta de la semana pasada o la anterior, de pedir que se quite el delito de enaltecimiento del terrorismo. Aquí es donde está el problema. Yo creo que aquí estamos viendo a una tuitera que ha pasado a la fama y que estamos todos contribuyendo a que esta señora sea famosa, cuando el problema de raíz está ocurriendo en el País Vasco, está ocurriendo con el desarme de ETA, que se está cambiando la historia de España sobre lo que ha pasado en terrorismo, y el PP, el PNV y además Podemos están queriendo reescribir la historia del terrorismo de España de otra manera. Y eso es lo grave. Y claro, nosotros estamos viendo a esta señora que tiene unos tweets que para mí son del todo impresentables, que son inaceptables, pero claro, ese es el debate que quiere que hagamos Podemos. Es que estamos haciendo exactamente lo que quiere Podemos. Que hablemos de una señora que está, pues en cierto modo, que tiene un comportamiento en redes sociales que... tenía que hacérselo mirar, porque no se puede escribir ese tipo de cosas. Y me parece todavía más grave el tuit a Cristina Cifuentes. Me parece grave el tuit que hablaba de, creo que los corredores de San Fermín, que ojalá mataran a todos. Eso sí, son personas que están en el día de hoy ahí y esta señora está todo el día criticando. Yo, ¿alguna patología mental? ¿Eso es sentido del humor? ¿Alguna patología posiblemente pueda tener? ¿Alguna patología la tiene? ¿Pero eso es sentido del humor o cómo lo calificamos? Porque claro, ya más allá del enaltecimiento del terrorismo, es provocación. Creo que hay muchos delitos ahí. De odio y hay muchos delitos. Pablo Iglesias. Algunos humoristas. ¿Qué humoristas? En el momento que hay humillación y dolor, insisto en tres. Una cosa es el humor y otra la provocación o la burla o la vejación. Ah, bueno, pero es un cachondeo. O sea, es decir, si yo salgo del armario. No, claro, es que bajo el escudo. Si yo salgo del armario, puedo decir que eso es una mariconada, pero como soy heterosexual, no. Claro, claro. ¿Eh? Sí, ¿Dónde están los límites? ¿Y quién los pone? La dictadura de lo políticamente correcto ya está es bien, muy ¿no? dura. Ya está bien, porque dura. Lo políticamente correcto, como es ya las dura. Víctimas del terrorismo no pintan nada y estorban en la sociedad, son motivo de chance y de cachondeo por esta gentuza. Porque son gentuza, ¿eh? Mira, ¿quién no odia a esta mujer? Es verdad. Pues no es cachondeo, porque viendo la retaila de esos casi 100.000 tweets, desde luego... ¿Pero cómo quería ser profesora una persona...? Tiene un tweet incluso que dice, no soy racista, os odio a todos por igual. Claro. O sea, que contestando a la persona... Entonces hay que compadecerla porque tiene un problema mental. Por eso he dicho que tiene un problema mental o que es una cuestión de racismo. De verdad. Hubieran presentado la eximente mental... Sí. Pero como no la han presentado, no hay eximente mental. Lo que hay es un odio a todos los demás. Y además, como gracias a Dios está penado el odio, pues y ha hecho ostentación pública. Pero no ha hecho público apología del odio. Yo lo que digo es que ha sido juzgada con todas las garantías. Ha sido juzgada con todas las garantías. Tiene la posibilidad de recurrir. ¿A quién odia? Vamos a ver. No, yo lo que digo es que ha sido juzgada con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho español. Aplícaselo el tuit. No, ha sido juzgada con todas las garantías. Tiene derecho a recurrir la sentencia. Por lo tanto, ¿qué quiere que te diga? Se han condenado los tribunales. Y va a recurrir y no le pasa nada. Va a recurrir leyendo, y lo pasará. Bueno, va a recurrir expreso. Y lo ganará o lo perderá. Tú no pones el texto expreso del autobús naranja y cualquier tuit de ella. Lo mejor del autobús naranja es que había odio a la transexualidad por la mención de la misma como posibilidad entre las distintas realidades sexuales. Vaya tela.
por no mencionarla. Que no, yo pero es que así. Eso también es un, entonces, ha sido un ataque no, a la claro. libertad de expresión. Entonces cogen y dicen, ah, es que como no los menciona y usted tiene que cumplir con el catálogo de lo que nosotros decimos, cómo se tienen que decir las cosas, bueno, entra la fiscal, entra Cifuentes metiéndose en un charco, que allí van todos a lo políticamente correcto, como locos. Pero, ah, no, cuando te dice odio a los heterosexuales, odio a los niños, que maten a su madre, que maten al otro, qué pena que no han matado. Ah, no, ahí hay sentido del humor. Oiga, ya está bien. No hay sentido del amor, pero del humor sí. No, del humor ninguno. Lo del autobús, mira que hay que hilar fino para sacar la consecuencia. Pero esto es de una evidencia. Tú decías que no hace apología del odio. Joder, si eso no es apología del odio. Menuda polémica. Vamos a hablar de otra polémica que se ha generado a raíz de lo que... de lo que ocurría el viernes pasado. La Unión Europea, saben que aprobaba de alguna manera, y van a ver un texto básicamente con el acuerdo que se tomaba sobre Gibraltar, saben que la semana pasada se dio el pistoletazo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con lo cual hay un borrador aprobado por la Unión Europea que dice que una vez que el Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre Bruselas y Londres podrá aplicarse en el territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido. Este borrador de acuerdo de la Unión Europea era recogido con ira por parte de algunos políticos conservadores del Reino Unido y por parte del ministro principal del Peñón de Gibraltar, el señor Picardo, que decía lo siguiente sobre la hipótesis de que finalmente se llegue a aplicar esto. Ojo, que nos llama a nosotros, a los españoles, matones. Vean. Let's be very clear about what Spain is doing here. She is employing her unhealthy obsession with Gibraltar and bringing it to the table of a very complex negotiation and discriminate against the British people of Gibraltar. Bueno, esto es lo que decía el señor Picardo, pero es que un diputado británico conservador, un Lord, decía lo siguiente sobre lo que va a hacer Theresa May, lo que va a hacer el gobierno británico respecto a Gibraltar y la hipótesis de que perdiese la soberanía. Ojo, lo compara con la intervención militar de hace 35 años con las Islas Malvinas. Ojo, dicen que están dispuestos incluso a llegar a la guerra. Vean. I think there's no question whatever that our government will stand by Gibraltar. 35 years ago this week, another woman prime minister sent a task force halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people against another Spanish-speaking country. And I'm absolutely certain that our current prime minister will show the same resolve in standing by the people of Gibraltar. Ojo, el mensaje era clarísimo. A todo esto contestaba nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que decía lo siguiente. Decía, atención, que alguien en el Reino Unido como que se estaba poniendo nervioso y estaba perdiendo los papeles y perdiendo la tradicional sensatez del pueblo británico. Situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto. Yo, francamente, me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna razón para ello. Bueno, y a todo esto, y a un par de comentarios más, también el ministro de Exteriores de nuestro país, el señor Dastis, decía en una entrevista en el periódico El País lo siguiente, en relación al Brexit, cuando salga el Reino Unido y una hipotética independencia de Escocia, decía, bueno, en una entrevista, ya les digo yo, decía que no vería con malos ojos una pronta incorporación de Escocia dentro de la Unión Europea, con lo cual ya se pueden ustedes imaginar que esto ha sido recibido por parte de los independentistas catalanes, en fin, casi que han descorchado botellas de cava y dentro de la política británica francamente mal. Y le contestaba un exministro británico, ya por último, a través del periódico Telegraph, lo siguiente, diciendo el siguiente mensaje a nuestro país. Ojo, porque decía, la vanidad de España ha llevado a los políticos a jugar con fuego y deben aprender sus privilegios. Si yo fuera el primer ministro, les haría saber a nosotros, los españoles, que estoy pensando en invitar a los líderes catalanes a Londres para hablar del proceso independentista o incluso llevar sus anhelos a las Naciones Unidas. Es decir, los catalanes son distintos que los españoles, son un pueblo que se ha proyectado hacia el exterior y el Atlántico y que ya negociaba
con Cornualles hace 1000 años. Bueno, más allá de las apreciaciones históricas de este exministro británico, yo no sé qué les parece el lío en el que estamos a raíz de Gibraltar, de Escocia, pero desde luego que incluso nos amenacen con una intervención casi casi como la que... Pero Camila, Gonzalo, no sé si... yo creo que vamos, es una tormenta. Yo creo que esto... Vamos a ver, es un gran punto, yo creo, un gran tanto que se ha notado el gobierno español, ese párrafo que tú has leído sobre el futuro de la negociación del Brexit. Vamos a volver a ver, de la Unión Europea, el borrador, sí. Y que deja la última palabra a España, ¿no?, sobre la aplicación o no de lo que se acuerde en Gibraltar. Creo que es un gran tanto que se lleva el gobierno y que ha sentado mal en Gran Bretaña, lo entiendo. Ahora, darle mayor trascendencia a las palabras de ese diputado es como si aquí en Reino Unido le dan trascendencia a las palabras de algunos de nuestros diputados. Por ejemplo, Garzón, no, Tardá, por ejemplo, no, Tardá. Oye, que estés con el Partido Conservador, sí, sí, que es el partido de Theresa May, del gobierno. Ya, es como pero si alguien vamos a ver, un diputado qué tontos PP, los hay, aquí... qué tontos los hay en todas partes. Ah, bueno, bien, eso es lo que quiero decir. Y que, claro, entonces no creo que tenga más trascendencia. De hecho, hoy un portavoz del gobierno británico ha dicho que, bueno, que eso estaba fuera de quicio, que eso jamás iba a ocurrir, lo de enviar tropas a Gibraltar, etcétera, porque está fuera, están muy nerviosos, está fuera de madre. Los británicos. Claro, no me extraña que estén nerviosos, se han metido en un lío tremendo y ahora esto les puede servir de válvula de escape, de justificación, es que el tema de Gibraltar es muy recurrente. Las Malvinas, pero bueno, no tiene mayor trascendencia, creo yo, las Malvinas las utilizó este asunto, la dictadura argentina ante una crisis enorme del régimen para unificar al país por los problemas internos buscando un enemigo fuera, y fueron las Malvinas. Oh, las Malvinas no las ganan los ingleses sin Reagan, vamos, ni por casualidad. O sea, ahí trabajó medio mundo para que ganaran la guerra de las Malvinas. Esto es una cortina, una maniobra típica de ante la división interna que tienen dentro del Reino Unido, y especialmente en Inglaterra, buscar un enemigo común apelando a razones históricas, que en este caso es España a través de Gibraltar. Pero esto funciona nada, no, menos, porque la división en el voto que ha habido entre la ciudad, Londres, los jóvenes y los mayores, no lo van a pegar por mucho que saquen a pasear Gibraltar, la Navy, la histórica Armada Británica y los monos del Peñón de Gibraltar. No tienen nada que hacer. Y además ya comparar a May con Margaret Thatcher, pues ya el cachondeo está montado, vamos. No, y sobre todo la idea esa expresada por este sujeto cuando ha dicho que España se comporta como un matón. O sea, eso hay que archivarlo en el cajón del humor inglés, supongo, porque la política española respecto a Gibraltar ha sido cualquier cosa menos esa. O sea, ha sido una política de cesiones, de entrega continua. Recordemos que el cierre de la valla en junio del 69 fue muy efectivo y reflotó, claro, la zona de entorno a Gibraltar, estranguló el contrabando de Gibraltar, en fin, y que la primera medida de algún calado que tomó Felipe González cuando llegó a su gobierno en diciembre de 1982 fue la apertura de la verja primero para peatones y luego en el 85, en febrero, quiero recordar, la apertura completa de la verja, en un magnífico reflejo de las servidumbres de los gobiernos que luego han seguido al de Felipe González, de sus servidumbres exteriores, ¿no? De manera que el problema de Gibraltar, desde luego España, yo creo que está cumpliendo con un tratado con el que no cumple Gran Bretaña, por cierto, que es el tratado, debe ser el de más larga aplicación de la historia de la humanidad, porque todavía hace ya 300 años 300, y todavía sí, se está aplicando, pero no se está aplicando el tratado. Es que los británicos se han saltado el tratado en multitud de ocasiones. Para empezar, porque lo que se reconoce en Utrecht y lo que España pide es que se cumpla Utrecht. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Porque, por ejemplo, las aguas que se contemplan en Utrecht son las aguas del puerto, no hay más. Ellos están en las 3 millas, por ejemplo, y hacen lo que les da absolutamente la gana, ante la absoluta inepcia de los sucesivos gobiernos españoles. O sea, que decir que esto es de matones es una broma, verdaderamente. Bueno, España debería aprovechar la ocasión, ya que ahora mismo Europa nos apoya, y poner una estrategia, pero una estrategia a corto, medio y sobre todo largo plazo para recuperar la soberanía del Peñón. O sea, eso es algo que no renunciamos, al menos desde UPyD no renunciamos. Aquí el debate es muy interesante. Aquí los gibraltareños deberían pensar que es una oportunidad para permanecer en la Unión Europea. Podrían además pensar que esto podría ser una oportunidad para que ellos no tengan que embarcarse en esa aventura que han decidido ahora los ingleses de separarse de la Unión Europea, lo cual considero es una decisión completamente errónea. Pero los independentistas catalanes, también era un tema que se trataba, oiga, ustedes, lo siento mucho, primero, el referéndum en Inglaterra, en Gran Bretaña sí es legal, cosa que aquí en España no lo es. Y yo sí creo que el ministro se ha equivocado porque tendrá que matizar sus palabras. Escocia se tendría que salir de la Unión Europea. Otra cosa
sea que la Unión Europea decida facilitar su ingreso una vez decida separarse de Gran Bretaña, de Reino Unido. Entonces, yo creo que aquí hay temas muy interesantes, pero aquí lo que tiene que prevalecer es la voluntad de tener una Unión Europea fuerte, y aquí habría que haber un debate. Yo creo que España sale reforzada. España sale reforzada y es la hora de diseñar una estrategia completa respecto a Gibraltar, porque sí creo que hay que recuperar la soberanía del Peñón. Yo creo que, bueno, a lo mejor hay que intentarlo, pero los llanitos, si tú haces un referéndum, todos quieren ser británicos, ¿eh? Todos los de Gibraltar... No son fuera de la Unión Europea también, un 80, Reino Unido... Sí, querrán acuerdos con Europa y tal, pero no quieren ser españoles... Voto no al Brexit. Por eso. Lo que pasa es porque les interesa Europa. Llega el momento. ¿Es tu turno o el mío? Perdona. Ah, perdona. No, es que no sé, porque llega un momento que coges la palabra y ya está. No, perdona, solo una cosa, Román. No. Que digo que todo esto responde a que están dolidos los británicos. Y siempre que están dolidos, sacan un pecho así muy británico. Y están fastidiados por eso, porque España ha hecho un acuerdo muy bueno con la UE. Hoy, Financial Times calificaba de logro diplomático y emblemático de España la inclusión de estas medidas. Y claro, pero esto se va a quedar aquí. Es una bravata verbal. Va a haber un toma y daca. También han mencionado a Cataluña para pincharnos un poco, para pisarnos el callo a nosotros. Pero esto se queda aquí. Y lo que van a hacer es acuerdos. Pero Gibraltar lo va a pasar mal. Ahora, insisto, que si les pides que se hagan españoles para entrar en Europa, te van a decir que no. Que prefieren seguir siendo británicos. Ni falta que hacer. Prefieren siendo británicos dentro de la Unión Europea y siendo un paraíso fiscal. Es lo que hay. La reivindicación española es sobre Gibraltar, no sobre los llanitos. O sea, lo que es español es Gibraltar. Por otra parte, no es la población originaria ni son descendientes, más que una pequeña minoría de la población. Solo me he limitado a decirte los datos de los... Pero puntualizo, bueno, que es población de distintas partes del Mediterráneo que... a la que se empujó a llegar allí, por cierto. Un consejo de nuestro patrocinador y estamos de vuelta. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en DEGIRO.es. Tiempo ya de conectar con nuestra compañera Susana Criado, directora del programa Capital de Radio Intereconomía, el programa líder y la radio líder en información económica y financiera. Susana, muy buenas noches. Cuéntanos qué lleváis mañana, que creo que tenéis una entrevista francamente interesante. Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Vance? Muy buenas noches. Mañana en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, tenemos una entrevista de primera. Va a estar con nosotros el presidente del Círculo de Empresarios, don Javier Vega de Seoane. El círculo cumple 40 años y la verdad es que nos puede hablar de muchos asuntos que son actualidad. Estoy pensando en los presupuestos generales del Estado. Estoy pensando también en la situación de Cataluña, en el Brexit y la amenaza o quizás oportunidad que supone para la economía española y para nuestras empresas. Vamos a tomarle el pulso a la economía y a la empresa española con el presidente del Círculo, pero tenemos otros muchos más contenidos. Vamos a hablar de bolsa, de mercados, muy importante, las elecciones en Francia, va a ser la gran cita de este mes de abril. Y veremos si el mercado se toma este mes de abril como respiro o se inicia una fuerte corrección. Veremos, dicen todos que el suelo es bastante sólido y que si hay una corrección habrá que aprovecharla para tomar posiciones y apostar claramente por la renta variable. Esto y mucho más mañana, Capital de Intereconomía, desde las 7 de la mañana. Os espero, no me falléis. Gracias. Esperamos, gracias, Susana, y muy buenas noches. Cristina Ramos, redacción del Catalagua, última conexión. Cuéntanos qué opinan nuestros espectadores, tuiteros, Facebook, WhatsApperos. Venga, cuéntanos. Veo muchos mensajes, sobre todo de este último tema de Gibraltar. Nos dicen, el tema de Gibraltar es fácil, invertir en la zona de Algeciras y cerrar la valla. El gobierno español no es capaz de defender el territorio catalán y va a defender Gibraltar. Venga ya. Estos son capaces de darles Mallorca a cambio del Peñón.
con Rajoy. En el gobierno también hay críticas. El presidente se bajará los pantalones con Gibraltar y con lo que haga falta. España tiene una oportunidad única con Gibraltar, a ver si está a la altura. Y este último mensaje: nuestros políticos españoles siempre están con complejos de inferioridad. Bueno, pues con esta última reflexión de los complejos de inferioridad de nuestros políticos nos quedamos. Gracias a todos ustedes. Cristina Ramos, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. No hay tiempo para más. Don Fernando Paz, a cuidarse. Muy buenas noches, Gibraltar español. Bueno, muy buena. Muy buen final para el Catalagua. Benjamín López, a cuidarse. Buenas noches. Se ha acabado muy rápido esto hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Te ha pasado rápido? Sí, 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 la verdad es que buen programa hoy. ¿Y yo, ¿no? Que me... ¿Otro buen programa, Roch? Otro buen programa. Oye, me alegro tú, que vamos a mejor. Vamos. Poco a poco. Vamos aprendiendo entre todos. Cristiano Brown, gracias. Muchísimas gracias. Roch. Me alegro que ustedes se lo hayan pasado bien. Sí, también, muy bien, muy bien. También, ¿no? Sí, sí. Nos vemos la semana que viene. Román Cendoya. Muy buenas noches. Gracias a todos, a los cinco, gracias y a todos ustedes. Que gracias por haber elegido el Catalagua para informarse y entretenerse. Que volvemos puntualmente mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.